Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Buenas. Hola, hola. Me llamo Salomón. Salomón, cálmate, te pido que te detengas, brother. Vamos a hacer otra vez el reto del Pacapunch porque me provocó hacerlo aquí en Pueblo. Obviamente, los que han visto los otros retos sabrán que en Nuketown está descartado porque lo hice una vez y nunca más en mi vida. Eso fue un directo de más de 6 horas. Pero hoy vamos a ver qué pedo. Vamos a decirle a Mark 2 sale antes de lo esperado. A ver qué pedo. Bienvenidos, ¿cómo están? Mañana voy a subir ya un custom, ya lo grabé hoy, ok. Perdonen, es que me quedé jugando Minecraft con la people ayer. Ya hemos avanzado en el mundo, tenemos una cajita muy bonita. Muy bonita la cajita. A ver, un momento. ¿Saben cuántos diamantes conseguí ayer, gente? Para que se emocionen. Conseguí, güey, 30 diamantes, qué pedo. Hola, Danny Rep. Hola, Iván. Hola, Piedro. Hola, Reinaldo. Iván. Seba, saludos. ¿Cómo les va a todos? Bueno, esperemos no failear, esperemos. Pero saben que todo es posible. Si jugué Minecraft, pero no en Twitch, o sea, no hice directo. ¿Y me puedo jugar contigo? Piwi, no puedes porque este reto es solo, güey. ¿Ponen sus camas juntas? Puede ser. Hola, Luciano. Puede ser, Gabito, no preguntes esto. 30 diamantes, ya ves. ¡Ojo! Mr. Saturno, ¿cómo te ha ido, bro? Gracias por la donación, bienvenido. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pedo, Mr. Saturno? ¿Cómo anda, bro? ¿Cómo anda, bro? Ya va, que Claudio pregunta que si hoy era Twitch. Bueno, el problema, Claudio, es que depende de cuánto nos tardemos aquí, güey. ¡Ojo! Donación también de Víctor Álvarez. Víctor, muchísimas gracias a ti también por la donación. ¡Bienvenidos! Oye, gracias a ti también, Víctor. Gracias, muchas gracias. O sea, lo que pasa es que depende de eso, gente, porque el último directo que hice de Pueblo aquí en el Pacapunch me tardé casi 4 horas. Y si me tardó 4 horas aquí, creo que el directo de Twitch vale nepe, ¿no? Vale pedazo de nepe. Esa Mark II de la miniatura se ve sexy, ¿verdad? Esa es de Alfa Omega. Lo que pasa es que le cambié el color, le puse que fuera verde porque se veía azul. Para que si fuera la Mark II original. Pero se ve muy sexy. Hola, Ismael. Tú, bienvenidos. Hola, oye, ¿cómo funciona eso de las donaciones? Ah, la única opción que yo tengo es la de Super Chat, loco, a través ahí de YouTube. Pero tranquilo, no tienes que donar, bro. La gente que dona es porque tiene un corazón gigantesco. Sí, yo el Minecraft lo hago en Twitch y después, si quieres, loco, resubo el directo en mi canal secundario que se llama El Gaming Channel YouTube. Sí, ya sé, súper original el nombre. No, Fornite sí no juego. Rip oídos dice de Potter, porque se escucha muy fuerte mi voz. ¿De bajo o qué? Ah. Hola, Fernando. ¿Por qué lo dices, bro? Lo de Rip oídos. ¿Qué pedo? Tenemos un nuevo miembro del canal, Hot Dog, Hot Dog. Bienvenido, Hot Dog, Hot Dog. Bienvenido como miembro, loco. ¿Qué pedo? Bienvenido. Ah, recuerden que no puedo cambiar la pistolita, acuérdense. Hot Dog, Hot Dog. Bienvenido como sponsor, bro. ¿Qué pedo con ese nombre? Bienvenido, bro. No, Kevin, esperemos que no sean 4 horas, güey. Esperemos que no. O sea, esperemos que todo salga bien, pero pues todo puede salir mal también. A ver, ¿tan jodido como el del Pack-a-Punch? No, no será. Pues eso espero. Voy a dejar cerrado en Speedcola, antes que me vayan a preguntar. Lo dejamos cerrado para que no se vuelva un desvergue la partida. Hola, John, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Muzi. ¿Cómo le va? Hola, me llamo Salomón. Sí, ya sé que eres Salomón y ya sé que eres de Argentina, men. Ya lo sabemos todos. Creo que ya nos quedó claro de la vez número 500 que nos dijiste. Hola, Luis Carlos. Oye, ya voy a comprar la M14 por si acaso, gente, porque acabo de tener una visión y me muero. ¿De qué trata este reto? Tenemos que mejorar todas las armas del mapa, las cuales son 27 en total. Tenemos que me... O sea, eso sonará como que, ah, eso es muy fácil, pero no, no lo es. No lo es. A veces hemos pasado 20 rondas buscando la Mark II. Súbela a tu voz. ¿What? No mames. No, 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 no creo, ¿verdad? No, gente, el volumen de mi voz está bien, ¿no? Sí, ¿verdad? Ah, pero quizás le tengan que bajar un poquito al juego, eso podría ser. Quizás, porque creo un evento nuevo para esta. Pero mi voz está bien, ¿no? De hecho, creo que ya suena muy fuerte. Sí, estoy jugando en PC, sí. Se nota, ¿verdad? Por el campo de visión. Aparte, cuando tú juegas en PC, miren, uno apunta y como que se ve el resto. No sé, como que se ve distorsionado, soy yo. Oye, le pongo un poquito de brillo. Quieren que le ponga brillo al juego, porque creo que sí se ve un poquito oscuro, eso sí. Sí, muy oscuro, gente, me da miedo. ¿Dónde está el zombie? ¿Dónde está el zombie? ¿Dónde se metió? Shit. Saludos, Joel. Hola, guapo. ¿Pero cuánto con subs? Hola, Oscar, estoy jugando aquí en PC, güey. Ya veremos. El volumen está bien, las notificaciones suenan un poco fuertes. Ah, pero eso sí no lo he cambiado. Qué raro. ¿Cómo te fue hoy? Bien. ¿Ustedes qué pedo? ¿Qué hicieron hoy? Yo no hice nada. Bueno, hoy jugó mi Real Madrid y la verdad no,
en fin. Uy, pero hoy me pasó algo raro, por ejemplo, con el custom que quería grabar. Porque me levanté a las 11 de la mañana y estaba grabando uno que les había dicho que se llamaba May Beauty, que tiene un montón de perks. Pero, marico, no. O sea, no me sentí feliz con el resultado y al final grabé fue uno que sacó Ice Granite. Uno de una ventana, pero se ve sádico. Marico, pero de verdad nunca me había sentido tan frustrado con un mapa. O sea, intenté con el mod de Modern Warfare, intenté juego de armas y no, no me gustó. No me gustó, güey. La verdad, la neta. Para que vean que no subo cualquier mapa, o sea. O sea, si soy un poquito... ¿Cómo sería la palabra correcta ahí, weón? Verga, no sé cuál sería la palabra, la verdad. Me quedé con cara de poker face. Hola, Mindclash. Exigente. Un poquito exigente en ese sentido. ¿Fuiste a la iglesia hoy? No, hablando en serio, loco, yo no sé cuándo fue la última vez que fue a una iglesia, la verdad. No me acuerdo. Capaz que me prendo candela, sí, güey. Hola, Guerra, ¿cómo estás? Qué bonita es la lava, de verdad, eh. Qué belleza. Viva la lava, ¿sí o no? ¿Sí o no, Sombers? Díganlo. Ya me salió una sonrisa y eso que mi novia me dejó. No mames, Lord. No te merecía, bro. No te merecía, no pasa nada. Ignórala. Cuidado. Estoy muy cagado aquí, no sé por qué. Tengo demasiado pánico. Hola, Miguel Ángel, bienvenido. Hola, Raúl, ¿qué pedo? ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Cómo estáis? Dime, yo casi me tiro al quinto piso por no ver un directo. ¿Qué pedo, Nicolás? No exageré. Según en mis cálculos, yo salté arriba y no iba a caer, no iba a agarrar el cabón, pero bueno. Darkar Villarreal, saludos. ¿Cómo estás, Darkar? Qué bonito nombre. Dime, la palabra que buscabas era municioso. En todo caso sería minucioso, ¿no? Minucioso, no municioso. ¿Eso cómo sería municioso? ¿Como que tuvieras mucha munición o qué? ¡Ojo! Black Pro Xeno, acabas de donar. Hola, Gaming, ¿qué te cuentas? Black Pro Xeno, no me cuento nada, bro. Bienvenido. Bienvenido al reto del Pacapatch. ¿Cómo estás? Bueno, ya tengo mi cena ahí que me está esperando. Una deliciosa pizza súper fría de hace como una hora. Gracias, bro, muchas gracias. Delicado. No, delicado sería como que... No, delicado si no es eso. Ya lo dije, la palabra es este... O sea, la palabra sería... ¿Cómo la dije? Exigente. Soy exigente con los mapas que grabo. Delicado, no. Delicado es que... ¡Ay! Solo que tenga mapas de flores. No, eso sería otra cosa, ¿sabes? Eso ya es otro pedo. Solo mapas bonitos. Solo mapas kawaii. Ya listo, vamos a comprar el Jugger y empieza este desvergue. Ahí estamos, perfecto. Sí, pero igual pizza de papel, ¿saben? Yo compro pizza de papel porque es barata. Es buena, bonita y barata. Con pizza de papel me refiero a esa que la masa es casi como una hoja, weón. O sea, son muy baratas, lo que hay que aprovechar el bug. Hola, Alejandro César, ¿por qué no comes antes del directo? Ah, porque me lleno después, por eso. No me gusta sentirme lleno cuando estoy hablando tanto, ¿sabes? No, o sea, no sé si a ti te pasa que tú comes una cena bien y te pones a hablar así, no, o sea, tanto, ¿no? Como hablo yo, yo no me callo nunca, yo soy un loro, weón. Hola, Eric. Hay que hacer la digestión bien. Esa es la diferencia. No es lo mismo cuando uno esté hablando así por play o lo que sea, porque no está hablando todo el tiempo. Hola, Leo, bienvenido. Ocultaste al Salomón, ¿por qué? Ya lo bloqueaste forever. Hola, Itachi, ¿qué pedo? Bienvenido. ¿Cómo demonios estás, Itachi? Un saludo para ti, brother. Saluditos. ¡Ojo! Hog Dog acaba de donar, aparte de convertirse en sponsor. Gracias por hacerme volver a ver zombies. ¡Ojo! Oye, Hog Dog, me alegra muchísimo. Me alegra demasiado escuchar eso, bro. Regresaste a zombies por el canal. Muchísimas gracias, Hog Dog. Te agradezco mucho la donación. O sea, te habías ido a Fornite, ¿verdad? Dilo, admítelo. Ah, pero me alegra que estés aquí de regreso. Me alegra, bro. Me alegra que te guste el modo zombies. ¡Y ojo! What the fuck, tenemos a Coco que se acaba de convertir en nueva miembro del canal. Coco, muchísimas gracias, te lo agradezco demasiado. Cuidado con la luz. Cuidado. Coco, bienvenida. Con la luz. Gracias. Gracias, Coco. Muchas gracias. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Coco? Noob Gamer dice que eres un sombra. Ah, bueno, también, güey. Cada quien. Cada quien, ¿no? Usa los emojis, Coco. Tonto, nueva miembra del canal. Señor Gaming, no me quiero ir, Israel, tranquilo, si te voy a decirte, lo entenderé. No pasa nada, lloraré, pero no pasa nada. No, tranquilo, Israel, no pasa nada, bro. No te preocupes. Puedes ver el directo resubido si te apetece después. No hay pedo. Nueva miembra del canal. No, se nos complica ahí. Verga, después voy a aparecer como el bruto de Maduro, huevón, que dice libros y libras. No. Venezuela tienen una mañita de lenguaje inclusivo que quieren hacer todo femenino, hasta lo que no. Hasta que lo que no lleva. Hola, Raccoon, ¿qué pedo, güey? Hola, Ian. ¿Cómo anda, Raccoon? ¿Cómo le va? ¿Qué salió ahí? Está aquí. Ok.
Shannon, ¿de qué se tratará tu próximo video? Ah, es un One Window Challenge, pero... O sea, es un reto de una ventana, pero está chido. Es de Isurnate. Es un mapa en el espacio, güey. Yo creo que es como un teaser de su próximo mapa de Halo. Me imagino, porque lo hace con un mapa eventualmente de Halo. Hola, Sex, bienvenido. Oye, Recunto, el otro día dijiste que lo de programar era fácil si te gustaba. ¿Por qué no unos programas custom maps, güey? Trabaja para nosotros, trabaja para el canal. Hola, Nox Youth. Bien, bien, mi domingo, bien. ¿Qué tal de ustedes? ¿Qué pido? Ah, voy a comprar más munición y ya. O sea, mejoró la 1911 y me la quito de una vez. Porque qué pedo tenés esta vaina aquí encima, Dios. Que vos estás sexy. Gracias, Vladimir, gracias. Siempre me lo dicen en la calle, mi voz es muy sexy. ¿Qué pedo, Luis Neco? ¿Cómo anda, bro? Bienvenido. ¿Cómo le va? Ah, ¿por qué no me corre Black Ops 3? Nah, pero en Black Ops 1 sí es un pedo, güey. Hacer mapas de Black Ops 1. Shit. O sea, en Black Ops 3 yo creo que es más amigable aparte porque hay muchos tutoriales y eso. A ver, a ver, a ver. Luis Spencer, bienvenido. Saludos, Karen. ¿Cómo le va? Estoy cagado. Estoy cagado para Quinto Diablo. ¿Has mostrado tu cara alguna vez? No, en este canal no. O sea, como yo lo dije el otro día, güey. O sea, hace mucho tiempo, hace como unos meses. Hay videos en YouTube que tienen mi cara. O sea, mi cara de hace como 10 años, pero mi cara. O sea, al final la cara es la misma, ¿no? Lo que cambió es el cuerpo. Pero la cara es la misma cara de imbécil. Pero sí hay videos por ahí en YouTube. Nunca los encontrarán igual, ¿eh? No es que me van a poner cara del gaming y va a salir cara del gaming, no. Nada que ver. Hola, Cronus. Algún día se filtrarán mis videos. Verga, no, 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 no. No te vayas a encerrar, hijo de tu puta madre, cuidado. Vámonos, vámonos que aquí violan, ¿ok? Bye bye. Bye bye. Hola Iván, ¿qué pedo? Los zombies son inevitables y yo soy el Gaming Channel. Uy. Ese es mi eslogan, ¿no? ¿Te imaginas? Ok. ¿Dónde estará ese canal? No, y de hecho son dos canales, ¿eh? Me acordé el otro día que eran dos canales. Hola Ricardo. O sea, uno era mío y el otro era de un amigo de la prepa. O sea, eran videos de la prepa. Ricardo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? O sea, pero igual esos videos, ¿saben? Con calidad así de como cuando filtran algo, que se graba con un teléfono de la verga. Así se ven los videos. Hay que darle con una lupa para ver en la cara. Listo, mejoramos esta primera arma. A Wilson. Ya tenemos la primera. Munición máxima. Recuerden que tenemos que matar un zombie con cada arma que mejoremos, ¿eh? Pila con eso. Hola, Vito. Ayer jugamos Minecraft, pero no en directo. Avanzamos al mundo. Hola, Conde Jack. Vamos ahí anotando, pues. Faltan 26 armas nada más, ¿qué pedo? Ahí está. Kill confirm. Ah, estoy mamadísimo. ¿Podrías hacer unos tips para mejorar la puntería? Noxius, yo la verdad, loco, los que sean veteranos... Hola, Pau. Los que sean veteranos te pueden decir que, digamos que... La puntería no es una de mis virtudes, la verdad, zombie. No, no es una de mis virtudes. O sea, tengo un pulso terrible porque nunca... Mi puntería era buena cuando tenía sensibilidad como 3. Pero es que yo... Desde que cambié la sensibilidad ya sacrifiqué la puntería. Depende de lo que tú busques, men. Pero no, esa no es una de mis virtudes, loco. Hasta el día de hoy sigo con puntería del... Hola, Krauser. Ese nombre de Krauser me suena. Ese es de Resident Evil. Ese es el nombre del de Resident Evil 4. ¿O cómo se llamaba el villano, el del cuchillo? ¿Cómo se llamaba ese puto? Me suena, güey. Sí, tengo puntería de la verga, pues, Gabito. Quería camuflarlo, pero no. De la verga, pues, para que nos entendamos. Estoy disparando hacia los pendejos porque me quiero quitar esta arma ya. Esta vaina es mi muerte, chavales. ¿Ok? Mi muerte. Terminará sexual si me quedo con esto. Shit. Yo tengo sensibilidad 14. Sí, por ejemplo, Tenacio. Tenacio tiene sensibilidad así, que gira como un trompo, pero no pega ni un tiro después. Hola, Fabián. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu mayor número de seguidores en un directo? Ah, 2100. Pero yo no le paro mucha bola a eso, porque, o sea, nunca vas a tener una cifra estable de seguidores. O sea, yo agradezco a todo el mundo que se pase, la verdad, güey. Voy partido a partido. Okay, RPD, bien. Me gusta. Como siempre les digo, gente. Tratemos de salir primero de las armas más culeras. ¿Qué fue lo que nos pasó? El otro día fallamos en Inuketán, pero me faltaban armas de pared, ¿verdad? Pero me faltaban muchas armas de pared. Por eso creo que fue que failé. Hola, Zoe, bienvenida. ¿Y dónde está la otra Zoe, Coco? Hola, Brandon. Necesito ver a Coco comentar con el logo. Gaming, ¿cómo puedo jugar Black Ops 3 contigo? Ah, bueno, ayer y Zayda. Ayer, por ejemplo, jugué, loco. Solo se unían por la comunidad y listo, más nada. Pero tú dices que de consola o de custom. Custom sí es muy raro. Normalmente ya están la gente para jugar en los directos. Pues es el truco de la regla. ¿Cuál truco de la regla? ¿Cuál, güey? ¿Cuál? Hola, DJ White. Ah, sí, el de que compras la limpia y te da la regla.
Pero es que eso solo en cuentas de nivel bajo, o sea, cuentas nuevas. Es el pedo. Carpenter. Ya va, gente, ya va que me siento raro aquí. Llevo mucho sin jugar pueblo solo y ya no sé qué pedo con las vuelticas. Ya va, ¿cómo era la estrategia? ¿Dónde era que yo aguantaba? ¿No se acuerdan? ¿Qué era lo que yo hacía? Ah, subía aquí, ¿no? Creo que era eso. Sí, subía y así. Subía y saltaba. Pero esta zona no me gusta mucho porque me suelo atrapar demasiado aquí. Mira, a mí esta zona voy a abrir. Vamos. ¿Para cuándo Free Fire? Never. Never. Hola, Nico. Hola, Noel. ¿Cómo estáis? Hace algo de tiempo no juegas Gorokrobi, ¿no? No, desde lo del bug, hace una semana. ¡Ojo! ¡Chavo Cernuca acaba de donar! Saludos, gaming. Estoy esperando para jugar con vos. ¡Chavo! Bienvenido al directo. Muchísimas gracias por la donación. Bueno, hoy no va a ser, chavo. Hoy no, güey. Perdón. Hoy seguro que no será, chavo. Pero es que hoy estoy haciendo el reto este solo, porque si fuera en cooperativo sería mantequilla. Ya va, ¿qué hago? Ya, voy a mejorar esta de una vez, ¿ok? ¿Les parece? Voy a mejorar la RPD y me la voy a quedar un ratico para juntar puntos y ya. A ver, RP, ¿de dónde está? Aquí está, bien. Ahí vamos. ¿Por qué a estas horas es muy temprano? No, empecé 20 minutos antes, pero lo que pasa es que empecé un poquito más temprano porque como esto se puede alargar, por eso. Hola, Super Truck. Gaming, ¿es obligación donar o no? Nicolás, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Por qué me dices así, güey? Yo no soy así, güey. Yo no pido dinero. La gente que dona es porque quiere, loco. Yo no pido que donen. Yo no soy así de rata, güey. Por eso no me voy a Mixer. Porque mi cena es para mendigar donaciones. Hola, Brandon. Un saludo. ¿Cómo le va? Pero, loco, esa ha sido siempre mi filosofía, ¿eh? Desde que mi canal era pequeñísimo y yo no ganaba nada, yo no andaba mendigando donaciones. O sea, yo no soy así, güey. Créanme que yo no soy así. A mí a veces me tildan de mamón, de todo, pero ni abuso con los anuncios. Tampoco pongo... Les obligo que donen, o sea, en fin. No soy un héroe, pero tampoco soy un mamón. No mames. ¡Ojo! ¡Coco acaba de lanzar una mamba! A ver, según yo, esto se llega, te llega a octubre. Sí, de hecho sí, Coco. Así que feliz cumpleaños, este es mi regalo. Buenas tardes, por cierto, Coco. Coco, muchísimas gracias, eh. Buenas tardes, Coco, ¿cómo andas? Gracias, sí, de hecho sí, llegará para el cumpleaños. Te lo agradezco mucho, Coco. Lo tenía planeado. Gracias, Coco. Y así ya decía yo, ¿por qué no comenta, Coco? ¿Por qué no comenta la Coquis? A ver, vámonos, bye. Gracias, Coco. Ah, te lo agradezco mucho. ¿Qué es Terraria? Una basura de juego. Es como un Minecraft pero en 2D. Horrible. O sea, te juro que no vale la pena ese juego. No vale la pena el Terraria. Bueno, al menos yo creo que no. Ahorita va a venir uno que es el defensor número uno de Terraria, seguro. En tu cumple muestra las nalgas. Uy, Omar, qué pedo. No. ¿Estás loco, qué? No, bro. Por eso pregunté cuándo te llegaba más o menos. Ándale. Sí, tú me habías dicho, ¿verdad? La otra vez habías dicho también. No cumplo años, Robin. O sea, es que me va a llegar cuando cumpla años. En octubre. No cumplo años hoy. ¿Te gustó No Man's Sky? No Man's Sky. No, nunca lo jugué, güey. Ese no fue el juego que cuando salió lo criticaron mucho. Creo que sí, ¿no? Me parece, me suena. Me suena que fue ese, Reinaldo. ¿Habrá Minecraft hoy? Hola, Aglow. No sé, ya veremos. Depende cuánto me tarde aquí, Aglow. Porque es que esto puede llegar a tardar como 3 horas, güey. ¿Sabes? Es el pedo. Pero ayer jugamos nosotros, si te puedes unir, si ves que estamos ahí, únete, no hay pedo. Pues tú tienes agregado a Jairo, ¿no? Tú te puedes unir a través de él y a Ignacio. Ah, espera. A la verga, ¿y todos estos drops, fue? ¿El Gabito sacó vacío de poder o qué verga? Verga, es que ya perdí con Black Ops 4, ya perdí la maña de recargar, weón. Y aparte me da una flojera recargar. Hola, Amelia, antes de agarrar el Max Ammo, digo. ¡Ujú! ¡Obito acaba de donar! ¡Feliz cumpleaños! ¡Obito, muchas gracias! Un mes y pico antes, gracias. Gracias, Obito. Muchísimas gracias por la donación a ti también. No te doy la bienvenida porque ya estabas. Gracias, Obito. Bueno, adiós la M14, ¿sí? Bye, bye. Gracias, Obito. Bye, la M14 yo sé que no la he mejorado, ¿eh? No se vayan a espantar. Yo sé que no la he mejorado, no hay pedo. Uy, quítate el vacío de poder, el vacío cochino de poder. Ajá, mejoremos la fal, güey. Y, puede que me ponga a tratar de sacar un montón de puntos, puede ser, como unos 20.000, a ver qué pedo. Y trato de dejar como 3 zombies en la ronda. Cosa que nunca me sale bien, pero lo intentaré. Ok, completada. Qué asco de arma. Ah, lol, ¿eres el Mustang y sale? ¿Cómo? ¿What? ¿A qué te refieres, niño? No te entiendo.
Oye, gracias a toda la gente que está aquí, de verdad, de corazón se los agradezco. Podremos llegar a 350 likes. Estamos a nada ya de los 350 likes. Los likes sí, yo pido likes, pero por motivación, ¿eh? Los likes no me dan dinero ni nada, ¿eh? No vayan a mal pensar. Si les gusta el directo. Hola Flor, bienvenida, ¿cómo anda? Si les gusta el directo, ¿eh? No es que Gaming me está obligando a darle like. No, tranquilos, no pasa nada. Oye, ¿cómo ven el comentario que puse hoy en Twitter del que me quería exigir de que cambiara mi formato de los videos? Quiero que hagan los videos más cortos, poniendo memes MLG, y aparte quiero que sean, con espacios de humor, Iván y yo, ¿ok? Chúpala, mejor vete a otro lado, men, y ya. Y listo. Si no te gustan mis videos, no los veas y ya, bro. Así de sencillo. Hola, Brandon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya, un momentico, que alguien acaba de donar. ¡Ojo! Tenemos a Luis Osorio que acaba de donar. Oye Luis, muchas gracias por la donación. ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias Tito Luis. Gracias. O sea, gente, yo creo que al final de cuentas en YouTube cada quien tiene su estilo. Y mi estilo nunca ha sido el de sobreactuar. Yo actúo como yo soy, weón. Yo así, y a veces cuando me arrecho, y sí, a veces me arrecho con los juegos, pero gritar como un loco porque sí, nada, qué verga. Qué rayos. No papes. 500 likes, tómalo, déjalo. 400 likes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gente. Te lo agradezco demasiado. Estoy jugando ahorita en PC, Amelie. ¿Queda uno solo? No mames. ¿What? ¿Otra vez dejé uno? Qué sad. Bueno, ni pedo. Bien, ya no tienes ideas, ¿verdad? ¿Pero por qué? Pues, ¿por qué lo dices? Pues no puedo jugar zombies. Yo juego zombies todos los días, loco. Que vaya a chingar a su madre, sí. O sea, ese que no tengo ideas, pero si yo subí un zombie desde Black Ops 3, he hecho directo todos los santos días desde Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3, Black Ops 4. O sea, en fin. Yo juego lo que me gusta, cabrón. Me la pela que a ti no te guste zombies ya. Vamos, dame un arma, por favor. Por favor. La Gagon. Vamos. Vámonos. ¡Ojo! Tenemos donación de José Zárate, José. Cuidado, muchísimas gracias por la donación. Hola Gaming, saludos. No puedo ver el directo estos días. Ah, el trabajo. No te preocupes, José. Te agradezco mucho la donación. El trabajo es lo primero, bro. Al menos tiene trabajo, que es lo importante. Gracias, José. De verdad te lo agradezco demasiado. Muchas gracias, bro. No sé por qué tenía fe y suerte en el trabajo. No sé por qué tenía fe de que me iba a dar la Mark II de primera, pero en fin. Empiecen a poner, no, Gaming, lo que pasa es que si agarras la Mark I primero, no te va a salir la Mark II. Siempre dicen esa vaina cuando se fue el reto este, siempre. Nunca falla. Gaming, no, lo que pasa es que sacaron un parche donde si agarras la Mark I ya no te sale, ya nunca más te va a salir la Mark II. Ay, Dios mío. Me va a salir la Mark II hasta la 40, man. Fuck. Fuck this. Fuck this. Gaming, dices... ¿Dices tus subs para cuando easter egg? Ah, yo no veo que ningún sub lo diga, ¿eh? Yo veo que lo dices tú nada más, Brian, ¿eh? Yo no veo que ningún sub pregunte lo detrás. Solo tú y Oscar. ¡Cuidado con la luz! ¡Vamos! ¡Cuidado con la luz! ¡Tira el puto mono! ¡Shit! ¡Ey! ¿Esta culera? ¿Qué le pasa, güey? ¿Por qué me pega, güey? Ok. Bien. Excelente. Bueno, igual tenemos que mejorar la Raygun en esta ronda. ¿Para cuándo el strike detrás sea pinche Pau? Pinche Pau, ¿qué andas diciendo? Ay, ¿el double tap para cuándo, señor Gaming? Más o menos. Dígame, por favor. Que yo no comprendo. Yo no sé qué pedo. ¿Saben que siempre es perturbante cómo tiene la mano ahí? La mano izquierda, como que los dedos ahí. ¿Qué hago con mi mano? ¿Qué hago? A mí nunca me salió la Raygun Mark II. Pero tienes que tener Buried, ¿eh? Si no, no te va a salir, loco. Si no, por eso nunca te salió. Pues tienes que tener Buried. Me dice, no, es que yo no tenía Buried. Ajá, ok. Herbie, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Ah, sí, lo de las luces, ¿verdad? Hay que hacer el ritual con las luces. No, Gaming, es bailarle allá a la caja y vaina. Hazle un perreo y vaina. Oye, que te salga. Ok. ¿Qué queda este señor nada más? Bueno, anotemos la Raygun de una, si les parece bien. ¿Para cuándo el strike de Buried? Vamos a ver, porque Coco puede que se lo compre. Entonces sería Coco, Oscar, Ryan y yo. O ahí vemos si Tomás, por ejemplo, también puede entrar. Si Oscar no está, porque Oscar se pierde igual bien feo. ¿Listo? Bien. ¿Hasta cuál ronda aguantaste solo? Mi máxima ronda aquí creo que es la 40, creo. O sea, pero cuando hice el reto es el Pac-a-Punch. La 40 nada más. Hola, David Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? yo lo tengo. Sí, güey, pero tiene que ser gente que conozca ya para poderle gritar si la caga. Esa es la vaina.
Tiene que sentarme así, coño, Tomás, o coño, Oscar, o coño, Brian. Bueno, a Brian no creo, en todo caso, yo sería el más probable que la cague, la verdad. En el paso de los vaqueros. Ahora, igual tengo que revisar el track de Buried, porque yo no me acuerdo de nada, cero. Quizá lo único que me viene a la mente es pegarle con la paralyzer a unas esferas y ya. Ah, pensé que era esta aquí, no sé por qué. Sorry. ¿Por qué no te compras la espicola? Porque no quiero abrir ahí, por eso. Por eso. Es que si abro ahí, loco, se vuelve un desmadre después para dar vuelta. Ese es el problema. O sea, es para controlar un poquito la zona, ¿sabes? Por eso. No quiere decir que no me vaya a morir, ¿eh? De todas maneras me voy a caer, pero... O sea, es lo que creo yo prudente aquí al menos. If you wanna get up, you need a little revive. Okay. Okies. Okies. No voy a quedarme campeando ahí tampoco. Comprate el doble tiro, bro. Dale, bro. Voy para allá. Voy para allá, bro. Si vale la pena, bro. Ah, sí, creo que sí. Que se llama de un crawler. Hola, Chuyito. Todo fino. Sí, estoy jugando en PC. Sí. Ahí está Oscar, de hecho. Sí, yo en el paso de los morteros hace un par de días me tardé un verguero ahí. ¿Cuántas veces me tomó hacer el paso de los morteros? Como 3-4 veces. No, más. Fuck. Se quemó la granada. Se quemó la granada, Thumbers. Ahora sí. Ok. Excelente. Me gusta tu voz. Gracias. Muchas gracias. Mucha gente me dice que mi voz es bonita. Y solía cantar. Me gustan tus videos. Gracias, bro. O sea, te gusta mi voz y mis videos. Y mis videos. Gracias. Ok. Bueno, me puedo quedar un rato con la Galil, ¿no? Creo yo. Vamos a mejorarla de una vez. ¿Dónde está? Galil. Aquí está. Bien. Pum, pum, pum. A ver, espérame. Ahí estamos, fino filipino. La mano se ve abajo. Sí, la mano que se ve abajo del arreglo. Es perturbante, loco. Estaré en un top del Dross. Número 10. La mano de la Raygun cuando la tiene en PC. ¿Listo? Ahí está. Ni un tiro le pegué. Tu voz es sensual igual que Zeus. ¡Uy! ¡Ojo! ¡Uy! Master Legend 88 dice, no me gusta zombies, pero sí ver tus videos. ¡What! Master, muchísimas gracias, pero... ¡Wow! Eso sí es curioso, ¿eh? Eso sí es curioso, ¿eh? Te lo agradezco, la verdad, bro. Gracias por la donación y gracias por eso, porque... ¡Wow! Si no te gusta zombies, ver los videos. Eres muy amable, bro. Muy amable. Te agradezco mucho eso. Te agradezco mucho eso. ¿Tienes una voz como para hacer la competencia con Corey Taylor? No, no, no. No, 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 por favor. No, para nada, Coco. O sea, no me compares con el gran Corey Taylor. Claro que sí, ¿quién es? Es que lo increíble de ese tipo es que aparte tiene... Puede cantarte canciones gritando como loco. O puede cantarte canciones como la de Psychosocial en el coro. Que suena tan chido. Ay, ¿qué viene a hacer para acá? No sé. ¡Ah! Corre, corre, men. LOL. Vámonos. Ay, el double tap no lo compré, ¿por qué? ¿Por qué no lo compré? Top 7 cosas perturbadoras en zombies. Sí. Número 7. A ver, a ver, a ver, a ver. Y se inventó una leyenda urbana de porque en la mano se ve así, vaina. Tú sabes. Ouch. Siempre es un peligro esto cuando te tiras así. Siempre es un peligro. ¿De qué país eres? De Venezuela, loco. Grito tan varonil. O sea, ustedes saben que yo grito así a propósito, ¿no? O sea, yo antes no gritaba así en los directos, pero grito así nada más por... No, no voy en la calle y grito ¡ah! En fin, para que sepan. Jugamos una partida, Esteban, ahorita no podemos, bro. Estoy haciendo el reto del Pack a Punch. ¿Puedo cantarte canciones como Accepti y cantar canciones como Snoop? Exacto. Exactamente. Bueno, Before I Forget, por ejemplo. El coro de ese está cabrón. Insta-kill. Insta-kill. Yo creo que me voy a aguantar una ronda, ¿ok? Voy a quedarme con estas dos armas a ver qué pedal. Sí. Pero voy a comprar todo el tab. Dime, ¿por qué no sube GTA Online? No sé, José, nunca... Digo, José, el rey de la rata, perdón. Pensé que era José Rata. No sé, no me llama mucho la atención, loco. Pero yo llegué a hacer un directo hace muchísimo tiempo, como en el 2017 de GTA Online. Pero fue un problema muy grande para juntar a la gente en la partida y ya me rendí. O sea, como que... Dije, después de eso dije, nada, mejor no. Y yo sé que ahorita es muy popular otra vez el juego, pero... I don't know, man. No, he mejorado tres nada más, ¿eh? La inicial, la Raygun, la FAL... Ah, no, la RPD y la Galil, 5. Faltan 21, creo. O sea, falta que jode, pues. Pum, pum, pum. Sí, pero es que a mí el roleplaying de GTA no me gusta. Se me hace aburrido. Y pase directo, no sé, no me late. Yo como que no me meto tan en serio en el juego, ¿sabes?
Yo creo que lo que me gusta del GTA roleplaying, del roleplay, es los clips graciosos, pero ver un directo, nada. Me dice que no pasa nada, güey. Hola Valentín, ¿qué pedo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido. Bienvenido, si no los puedo leer, disculpen, que no se vayan a rechar, no piensen que es que no los quiero leer ni nada. Trato de no morir aquí, gente. Como siempre les digo. ¡Shit! ¿Saben que a mí me gusta mucho leer el chat? ¿Deberías jugar Team Fortress? No, 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 men, por favor. Por favor. ¿Qué habla, bro? ¿Volverás a subir el viernes 13? No, pero quiero jugar La Bruja de Blair. Lo que pasa es que voy a tener que jugarlo en Xbox, porque lo compré para PC y me va horrible. La guiadísimo para diablo, ¿no? Me pasó una ronda más, ¿sí? Una rondita más con estas dos armas, porque me siento poderoso. Gaming y la Jaina. ¿Jaina? ¿Dónde le dicen Jaina a la novia? ¿Dónde es eso? La novia, ahí está, ¿eh? Invisible. Es invisible ella. Juega State of Decay. Yo lo tengo, el 1 y el 2 esos. ¿Pero los he jugado? No, pero los tengo. Salúdame, Gaming, por favor. Hola, José. ¿Qué pedo, José? Medrano, ¿qué pedo? ¿Cómo anda, señor José? O sea, quiero juntar al menos, no sé, como unos 15.000 puntos más o menos, para poder tirar así sabroso y mejorar 3 de una vez. ¿Será posible? Ya veremos. Ya que después no escucho nada de la ventana y me violan. Ah, no, tranquilo, Oscar, el trabajo es primero, bro, como siempre digo, no te preocupes. No te preocupes, no tienes que justificarte, Oscar, tranquilo. No lo digo como un regaño. Comprar el Project Diva, te lo paso y lo subes en Twitch. No, creo que paso. A ver. ¡Ah! No me pegues, estúpido. Ok. Ya vámonos porque después vienen de aquí arriba y yo sé cómo termina esto. Bye. Bye, bye. Y me gritas como un pro. Gracias. Saludos, perro, ya casi los 200k. O sea, uno lo ve como que está más o menos cerca, pero, o sea, sí, sí son como al menos un mes, digo yo. Mes, mes y medio, por ahí. Que se ha, sí ha tardado, pero hey, no pasa nada, contarle que el canal crees que no se quede estancado, ya no hay pedo, yo agradezco. No pasa nada, güey. Vamos a dejar crawlers. No joda. ¡Shit! Yo por eso no dejo crawlers, porque se pone muy loco esto después, muy crazy. Hola Edgar, ¿cómo estás? ¿Has jugado Detroit Become Human? No, pero lo descargué, estaba gratis. Hola Diego, bienvenido. Estaba gratis en la Play. Vamos a ver. No, fuck. Fuck this, man. Quiero dejar un crawler. ¿Cuántas armas llevas? 5. Pero voy bien, creo. O sea, no se puede pedir más, creo yo. He optimizado los puntos más o menos. Más o menos. Y todavía creo que no... No joda, fuck. Bueno, ni pedo. Ni pedo. Vamos a cambiar el RPD, por ejemplo. Te comprarás el Google Stadia. Es que ni siquiera he visto bien qué es esa vaina, loco, el Google Stadia eso. Tendré que probarlo algún día. Pensaba que tenías 1 millón de subs. Ok. Ok, está bien. Loco, pero si hace nada yo estaba en 40.000, 50.000 suscriptores. O sea, para mí esto es una locura ya. RPG, dale, perfecto. Porque esta vaina después no sale nunca más. Vamos. Salúdame, por favor, soy de Honduras, soy tu fan, me llamo Alan. Hola Alan, ¿qué tal? Comenta con tu cuenta. Deja la cuenta de tu madre, Alan, por favor. No lo hagas. No mames, zombie, ¿qué haces ahí, bro? ¿Eres un mamón? Uy, 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 uy. ¡Ojo! Yo de nuevo, sigue así, me encanta tu video. Oye, Master Legend, gracias, de verdad, loco. Master, de verdad, te lo agradezco muchísimo. Wow. Eres muy amable, bro. Gracias por la donación. Y me alegra de verdad que te guste ver los videos pese a que no eres fan de zombies. Casi me mato ahí, cuidado. Adiós RPG, bye bye. No te quiero ver ni en pintura, hermano. Adiós. Inventar, ok. Bueno, la marcamos de una vez en inventar. ¿Para cuándo el especial 7 millones? Pronto. Hola Connor. Hola 441 Studios. Bienvenido. ¿Qué cuenta, bro? ¿Te extrañé? No te habías metido, bro. ¡Ah! ¡Me maten! Listo, pasemos de ronda. Completada la meta. Ah, yo soy de Sinaloa, pero vivo en Estados Unidos. Ah, saluditos, Omar. Con esa azúcar casi te suicidas, ya ves, Friel, oye. Me gustan tus videos, ¿qué tal? Braya Seth. Está cabrón el nombre, ¿eh? Estás muy activo, qué bueno. No, pero yo siempre soy activo en los directos, o sea, todos los días, directo. Todos los santos días. Los videos ahí sí fallo, la verdad. Vas a subir FIFA 20. Ah, no creo.
que mi etapa de FIFA ya pasó. A mí me gustaba mucho FIFA, pero las microtransacciones, esa palabra siempre me cuesta decirla rápido. Ya jodieron el juego para mí. Me tienen harto ya. Uy. No mames. Wey, ¿qué pedo? Uy, 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 uy. Bueno, respira profundo, gaming. Casi la cagas. Casi la cagas, qué pedo. Casi hago una gaming. Mira, ahí Max está muy. Casi hago una gaming. ¿Saben que las gaming es lo que me preocupa a mí? Mi peor enemigo soy yo mismo. Otro por allá. Ven. Gracias. Ey, ¿a dónde vas, estúpido? Vamos a comprar ahorita el estamina. Empieza a maniobrar bien aquí. ¿Cómo sale la Mark II? No, si sale normal. Si sale normal. Lo que pasa es que es muy escurridiza la desgraciada. Ese es el problema. Que cuesta, que hay que tirar de caja 500 millones de veces para que salga. Y tres padres nuestros. Se me pasó una donación, a ver. A ver. No. ¡Ah, sí! ¡Ojo! Remy Núñez acaba de donar. Remy, muchísimas gracias por tu donación. ¿Cómo estás, Remy? Se me pasó, perdón, Remy. Te lo disculpo. Te pido una disculpa, Remy. ¿Cómo le va? Se me pasó, no sé por qué. Estaba muy pegada a la otra, ¿será? Gracias, Remy. A ver, adiós la metar. Bye. La cap. Ok, me gusta porque esta pistola está para la verga, así que para salir de una vez de ella. ¿Dónde está la cap? No la ve. No mames, aquí está. Me he asustado ya. ¡Y ojo! Remy Núñez acaba de donar una vez más. Muchísimas gracias, Remy. Esta vez sí no me la pasé. Muchas gracias, Remy. De verdad, se agradece un montón o no las donaciones, ¿eh? Un montón, como no tienes idea. Gracias, Remy. Cap completada. Ah, pasemos de ronda por ese punto doble sexy. Ok. Yo en PC3 no la miraba jamás. Consíguete la poticón y vete en el dragón de Gorod. Un super crossover ahí de mapas. Ay, no voy a sacar provecho a esto. Para nada. Vámonos. Hola, Samuel. ¿Cómo estás? O sea, armas, por ejemplo, que igual es muy al azar. Porque yo me acuerdo que la última vez que jugué aquí en Pueblo, un arma que no me salía era la tipo 25. ¿Saben cuál es esa, no? La que se mueve, empieza a disparar y se va para el cielo. Esa, por ejemplo, se me dificultó mucho la vez pasada. O sea, es muy al azar. Hay que rogarle a la cajita que se porte bien hoy. Pero quiero salir de armas como la SMR, por ejemplo. Eso también tapa el perro. Shit. Ok. Es que el cable del micrófono me está saboteando aquí. Fuck. Hola, Sam, ¿cómo anda, bro? ¿Cómo anda? Reiniciaste 5 veces en Origins. Ah, tranquilo, yo eso hice el otro día, weón. Como 4 o 5 veces, no te preocupes. Ese mapa está muy cabrón las primeras 10 rondas. O sea, es que Origins es mucho de que si logras las primeras 10 rondas, o digamos, hasta matar al Panzer, hacerlo bien, ya, listo. Pero eso es lo complicado. Prepararse bien en esa etapa de la partida. Ok, cuidado ahí, cuidado ahí, me cagué. Tengo mucho miedo. Qué belleza que aquí no se laguea cuando disparas aquí abajo. Por eso es que juego empecé cuando hago el reto del pack-a-punch, porque es que va mucho más fluido aquí. Demasiado. Bien. Y se ve mucho mejor. Juega con subs. Hoy no, pero yo casi siempre juego con subs. Pero hoy no porque es el reto del pack-a-punch. Sí, los likes son totalmente gratuitos, recuerden. Ya vamos a llegar a 600 likes, qué pedo. Gracias. Muchísimas gracias. Vámonos, vámonos. Ok, yo pienso que la caja ya se va a ir de ahí, ¿no? Lleva mucho tiempo en ese sitio. Uy, estos dos señores aquí. Eso, quédense así parados. Fino para mí. No, tranquila. Tranquila, Coco, que te vaya bien con Ale. Vayan. Bye, bye. Cuídese, Coco. Gracias por la donación y por el sponsor. Te lo agradezco demasiado. ¿Qué les dije? Que se iba a ir. Ahí está. ¡Excelente! Ah, no, quedan de hecho 4 zombies. Ah, no, que de nada me sirve, pero bueno. Hola, Bubito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Andrés. Saludos. ¿Cómo anda? Hace de reto una bala y cambias de arma. No, tampoco así, weón. ¿Qué pedo? Eso sí no es divertido. Eso ya es tortura china. Calmado. El punto es divertirse con el reto y eso sí ya no. Una balita nada más. Y después los puntos, ¿cómo los consigo? ¿Cómo hago? Hola, Franchu. ¿Qué tal? Ok, ya salió esta basura de una vez. Vamos a mejorarla. Ya va que me mata el fueguito, cuidado. No tiene nada que agradecer, lo hago de corazoncito. Gracias, de verdad. No, no, sí, yo sí agradezco, Coco, porque
Valoro demasiado el apoyo que da la people. Ahí estamos. ¿Será que aprovecho de tirar de una vez? A ver qué tal. Sí, a ver qué nos da. Fernando Wonderwolf, saludos. 2-2. Sí, 2-2, pero tú también. 2-2, tú también, puto. A la verga, estamos igual de jodidos. Igual de jodidos. Pam, 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 pam. Hola, Javier Félix. Hola, Dorian. ¿Cómo le va? Hola, Johnny. Hola, guapa. Hola, Ulises, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ey, la tipo 25, sí, mate uno, cuidado, cuidado, no me vayas a estafar. ¿Has jugado Dying Light? Sí, sí lo jugué un par de veces. Pero no, no es lo mío, güey. Para ser primera vez en este canal me estoy divirtiendo mucho. Oye, gracias, Jucapa. Muchas gracias, Jucapa, gracias. Muchas gracias. Ya va, capaz que tengo que dejar... Sí, capaz que tengo que quedarme con armas buenas esta ronda, porque ya me estoy preocupando, No tengo un arma así clutch, no tengo la Raygun. Y la necesito de manera urgente. ¿Compré Speed Cola? No, no voy a abrir, no voy a abrir. Voy a abrir, Reinaldo. ¿El equipo del pueblo nos va a ganar la liga? Sí, 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 sí. Nos va a ganar el Atlético, ¿no? El único que parece que la quiere. Y jugando de la verga el Atlético. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. ¿Vieron eso? Casi la cago. Casi muero. Casi muero, men. Hola, Samuel, ¿cómo estás? ¿Estás de cumpleaños? Felicidades, Samuel, feliz cumpleaños. ¿Cómo la pasaste? ¿Qué te regalaron? ¿Qué te regalaron? No me digas que te regalaron solo ropa, por favor. No, no salió nada, ok. Gimme, ¿ya olvidaste el easter egg de las velas? No, para nada. Para nada. De hecho, ese mapa siempre lo reviso el de Raid, a ver si lo actualizan algún día. Pero no, creo que ya se quedó así, medio incompleto. Se veía bien, pero le faltaba más textura, ¿no? Hola, Jair, ¿qué tal? Se venía una gaming, sí. ¿Cómo le va a ir? ¿Cómo anda? Andaba en mi cumpleaños. Ander, tú también estabas de cumple. Felicidades, ok. ¿Todo el mundo cumpleaños hoy, ok? ¿Qué demonios? Carpintero. Dos babes. Hola, Axel, ¿cómo te ha ido? El veterano Axel. ¿Cómo le va, señor Axel? ¿Qué pedo? Milagro verlo por acá. ¿Para ti quién gana la Champions? Coño, actualmente se antoja muy complicado. Capaz que repite el Liverpool. Yo quisiera decirte que el Madrid, pero el Madrid está en la shit. En la reverenda shit. ¿Y con quién estás jugando Minecraft en Twitch? Ah, con Jairo, Tenacious, Joker, Pequeño. Y se unió Aglo también. Y bueno, otras personas que sí. Marco también se está uniendo, Marco. Y hay uno que se llama el tío Sam, pero él no habla. ¡Ojo! Abraham González acaba de donar. Muchísimas gracias por la donación, Abraham. Muchas gracias, bro. ¿Qué pedo, Abraham? ¿Cómo estás? Gracias. Ya marqué la pitón. Bueno, no la marqué todavía. Ahí está. La pitón. Muchas gracias, bro. ¿Cómo has crecido? Poco a poco, Axel. Partido a partido. Vamos picando piedritas, con ayuda de todos. Hola, 21. Hola, Dark Gameplays. ¿Cómo estás? Ok, me voy a quedar así entonces, ¿no? Bueno, depende. Es que me va a dar ganas de tirar de caja, loco. No voy a aguantar. Hola, Nacho, el más capo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tus amigos son youtubers? No, no. No. O sea, los de Minecraft que mencioné ahorita, no. O sea, yo los conocí por el canal. Si ellos después suben videos, eso es aparte, pero... O sea, para que se entienda. Yo no voy a buscar un youtuber que no conozca de que... Hola, no te conozcas, somos youtubers, grabemos. No. Si una de las personas con las que juego son youtubers, ya X. Eso no es lo mismo. Pa, pa, pa. Hola, Mateo. Hola, Inferde. ¡Shit! ¡Ah! Tengo miedo. Tengo miedo, me van a meter por aquí. Eso no reputo. Hola, Germán Darío, Kevin Power, saludos. Bien, Raps, ya va, tengo una postura ahorita, gente, que voy a quedar peor que el jorobado en Notre Dame. Voy a acomodarme un poquito, ¿ok? Tampoco quiero quedar jorobado a los 30 años. Tonto, de que a los 30 me dicen, no, ya, señor, usted valió pito. Tanto jugar videojuegos valió. Hola, Jacob. ¿Es complicado ser youtuber? No. No, o sea, subir videos no es complicado. Depende de lo que si te apasiona, loco. Si haces esto por dinero, entonces sí te la vas a pasar mal. Porque vas a decir, por ejemplo, a veces, no, nadie me ve o no consigo visitas o tal, tal. Pero si te la pasas bien, loco, vas a disfrutar mucho con YouTube. Yo disfruto mucho. Shit. Lo que no me gusta es cuando YouTube me sabotea, eso sí, ¿no? Hola, Fabián Dark. ¿Cuántos años tienes? No, no tengo 30. O sea, yo digo cuando llegué a 30. No 26. Porque capaz que la gente dirá, ¿tienes 30?
quedan 4 años, pero de aquí a 4 años, si sigo así con la postura esa, adiós. Olvídense. Jorobado. Shit. Ya va, me acabo de meter en un embrollo yo solo aquí. Pila. Ahí está. No te quites la pitón. No, es que lo que pasa con la pitón es que como no saco casi puntos, no me conviene tenerla. Necesito algo que me dé muchos más puntitos. Pero es que al final de cuentas, ese es el reto. El reto del Pack-a-Punch. Ahí está. Bien. Gaming 100% confirmado para finales de noviembre. Ya tendré la Play 4. Ojo. Next Gen. En 17 días es tu cumpleaños. ¡Felicidades, Andrés! ¡Felicidades! Hola, Juan Martínez. Mi hermano es youtuber. No, mi hermano no sube video. No. Es que, güey, yo creo que... A ver, voy a decir lo siguiente. Y creo que es algo que es real. No todo el mundo puede subir videos, güey. Yo creo, al menos. Hola, Despi. Porque Despi pone hola, Despi. O sea, no todo el mundo puede subir videos, creo yo. Una cosa es que hagas directo, pero no todo el mundo. O sea, no es tan sencillo. Hay gente que piensa que esto YouTube es... Ah, ok, me pongo enfrente de una cámara o en este caso consigo una capturadora de videojuegos y listo. No es tan fácil, bro. No es tan fácil. O sea, yo creo que mi hermano no podría, porque no tiene lo que hay que tener, bro. Y yo no... Cuidado, que se entienda. O sea, él no habla mucho, entonces no le va a costar, bro. Obvio. A eso me refiero. A menos que seas un pro así como Tfue, loco, que no tienes que hablar, sino puro jugar y ya. Ahí sí. Listo, máquina de guerra completada. Vamos a cambiar esta basura de nuevo. Hola, Jareli. Yo no digo que lo tenga, ¿eh? Solo que, bueno, al menos hablo un poquito, ¿no? Eso es todo. No, pero yo creo que streamer igual, Raccoon, porque... Ah, fuck. Si yo busco un streamer, loco, busco un streamer que me entretenga, que diga cosas más o menos chistosas de vez en cuando, ¿no? No que solo esté callado y ya. Que hable, que interactúe con el chat, que nos lea. El Pato RD, bienvenido. ¿Es normal excitarme viendo tus videos? No. No es normal. No es normal, men. Brother, una cosa. ¿El máximo para cuándo más o menos? Pregunto porque creo que me acabo de meter en un embrollo. Shit. Ok. Se viene la violación. Vamos. Voy a tener un mono porque la metal esta ya la mejoré, pero me sirve, güey. ¿Qué? No saqué nada de puntos ahí. Vámonos que aquí violan. Por favor, juego, dame un maxamo, please. Please, no pido más nada. Hola, Mauricio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Para cuándo está, Minop Gaming? O sea, de a ley tiene que darme ahorita maxamo. Seguro. Yo conozco cómo funciona este juego y tiene que darme maxamo ahorita, en esta ronda. Porque el juego se da cuenta que estás pelando ya. No. Ok. Sos mi ídolo, ¿por qué? ¿Cuántos años tienes en YouTube? Bueno, o sea, yo empecé en esta plataforma haciendo videos de otras cosas desde el 2007. Siempre me gustó. Pero ya de videojuegos, formalmente 2016, 2015. Ahí está, ¿ves? Lo sabía. Lo sabía. ¡Epa! ¿Qué es la huevona? ¡Ay, la verga! ¡Ay, Dios! Bueno, ese mono no terminó donde yo quería. ¿De qué país eres? De Venezuela, pero vivo en México. ¿Te gusta Metallica? No, mucho. La verdad, no soy de Metallica. No seas joto. ¡Ricardo, grosera! El Tfue es como el Streamlabs de las donaciones un día después. No mames. Eso sí no está chido, güey. O sea, si yo voy a donar, quiero que me lean mi donación al menos en el mismo directo, ¿no? No, te leo el día siguiente la donación. O va a ver. Y Made in God Zombie es como Full Metal. Si quieres algo, tienes que pagar el precio. No, pero eso es Full Metal, ¿qué coño es, güey? Full Metal Alchemist. ¿Qué pedo, güey? Me largo. No sabría decirte hacer porque no soy. No soy conocedor de ese anime. Me han dicho que es bueno, pero hasta ahí. Me largo, cuidado. Verga, me van a matar los crawlers. Ay, Dios. Vámonos. ¡Epa! Grosero. ¿Qué te pasa, grosero? Maldito. Loco, ¿siguen saliendo? No puede ser. ¿Qué rayos? Sí, mi hermano lo veía, el Full Metal Alchemist. Lo que él me dijo es que el humor era a veces pendejo. ¿Es cierto eso? ¿El humor era a veces muy estúpido? ¿Es verdad o no? ¿O está pendejo? Vamos a agarrar esto. Loco, ya va, que me están intimidando los crawlers, cuidado. Ya, men. Déjame quieto, por favor. ¿Se te hace difícil jugar y leer comentarios? A veces. Termino haciendo unos fails bastante deliciosos. Por eso. No mames. No, gracias, Dios libre. Nel. Yo trataré de hacer el reto
No vi, André, no vi. Las dos cosas. Gaming, me retiro, que ando en el trabajo. No, cuídate, Oscar. Qué bueno verte, bro. Que te vaya bien. ¡Ojo! Paco, el chico acaba de donar. Eres el mejor hermano. ¿Cómo te ha ido, Paco? Sigue así, como siempre, puntual. Paco, bienvenido, con un elegante retraso. Gracias por la donación, bro. Pero en este caso, quién sabe cuánto puede tardar este directo. Depende de la suerte de la caja. Y por ahora, me estás jodiendo mucho. Gracias por la bomba, bro. Muchas gracias. ¡A la verga! ¡Oh, mames! Uy, ¿por qué me dio esta vaina ahorita, weón? Ya va. Esperen. Ya voy a mejorarla y... uf. Quiero conseguir esa kill de una vez, loco. ¡Uy, uy, uy! ¿Por qué estás en Xbox? No estoy en Xbox, estoy en PC. Lo que pasa es que estoy usando control de Xbox. Ve, estoy en PC, mira. Ajustes gráficos. ¡Ojo! ¡Miguel Ángel Reyes acaba de donar! Luego a Nuke Town, saludos, gaming. Miguel Ángel, estás demente, Parker, jamás. Gracias por la donación, Miguel. Muchas gracias, bro. Listo, DCR completada. DCR no, Barret, perdón. Gracias, bro. A Nuke Town no lo vuelvo a hacer esta vaina nunca más. Nunca más. ¿Quién de aquí estuvo en ese de Nuke Town? O sea, que lo vio en vivo. ¿Quién estuvo en ese sufrimiento? Creo que terminé como a las 4 de la mañana, ¿puede ser? El gato troll, bienvenido. ¿Dónde está el zombie? ¿Quién de fucking zombie, man? No, mami, está aquí arriba el estúpido, en serio. ¡Ah, puta madre! ¡Doble puntuación! ¡Ojo! ¡Caseta, Brian acaba de donar! Voy a entrenar el equipo para Burry. ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo, Brian! ¿Tú sabes qué pedo? Muchísimas gracias por la donación. Muchísimas gracias por la donación, Brian. ¡Ah, fue a las 2! Yo pensé que iba a ser como a las 4. ¡Ojo! ¡Y Reinaldo Radioactive! Reinaldo Radioactive también acaba de donar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Reinaldo, te lo agradezco mucho también, bro. Muy amable como siempre. Bien. ¡Ajá! Gente, me van a meter aquí. Yo preparo un mono, chingue su madre, no me interesa. Ahí está. Vamos, por favor, dame un arma que no tenga, bro. Please. Ok, está bien, me gusta. Wow, 10 puntos me dio ese mono. 10 puntos. Qué belleza. Qué belleza. Ah, eran las 4 en el... Ah, Mati estuvo en ese directo. Pero Mati después de ese directo ya se ha desaparecido, ¿no? Desde el del Pacapunch. Algún día seré millonario y donaré todo el tiempo. No, no, no. Si eres millonario, gástatelo en ti. Hola, Pams. Créeme que nadie se hace millonario donando todo. Nadie. A ver. Obviamente ese instakill me seduce, gente, pero... pero que es mi boleto a perder a la primera caída, así que no. Mejor me la pela, me voy. No me interesa, no quiero tu instakill. Hola, Charlie. ¿Jugarás The Last of Us 2? Claro. Yo llevo esperando ese juego desde que anunciaron el primero. O sea, desde que anunciaron el primero. Desde que lo anunciaron en 2016, perdón. De hecho, mi banner de Twitter es de Ellie. Ellie. Pero ya, no sé cuándo lo van a sacar, estoy harto. A este ritmo va a salir para Play 5. Y nos van a dar una versión horrible en Play 4. Fuck. Bye bye. Bye bye. Ok, siguen saliendo un montón. Entonces nos va a dar chance de mejorar la Executioner. Y después quizás tirar de caja una vez más. Ya veremos. Ok, para con esto por los puntos. Porque hablas tan puñal. Ricardo, no digas esa palabra así, que Dios te castiga. Si tú te metes con la gente así, después te cortan el pito. Te mandan al Nether. Norberto Lachota, bienvenido. ¿Soy yo o el directo se me pone al principio? Creo que eres tú, ¿no? O sea, ¿cómo se te va a poner al principio, man? What the fuck. Eso sí no lo había visto nunca, que alguien lo dijera. ¿De qué demonios hablas, Norberto? Ay, 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 ay. No, no, no. No mames. No mames. No mames. No mames. Ok, vamos. Vámonos, vámonos. A ver qué tenemos aquí arriba. No sé si era puntos dobles o... ah, era Maxamo. Cuidado. Tú estuviste las 6 horas. Dios mío. A ver, ¿alguien más se le pone directo al principio? No mames. ¿Qué pedo? ¿En serio? ¿En serio? ¿Alguien más le pasa eso? ¿What? ¿Será que YouTube está fallando entonces? A mí se me ve bien. Yo lo tengo aquí. What the fuck? No mames. Ya. Ok. Perfecto. Pégale, men. ¿No? ¿No? Ah, ok. Que creo que es una cosa de dos, tres personas nada más.
O de 4, o de 5. Oh, Dios. Loco, no sé qué será. ¿Será los que están en celular o qué demonios? ¿Qué rayos? ¿Nel? Ok. Excelente. Ahí está. Bueno, anótense la Executioner ahí, una más. Es que hay armas como la Chicom, la SMR, ¿saben? Esa. Ya. Kill confirm. Hola, Junrus. Yo estoy en PC. Oye, pero ya, si el directo se te pone al principio, ¿cómo coño me estás escuchando? Entonces pasa a ver. ¿Cómo coño? ¿Cómo coño? ¿Cómo? ¿Eres un mago o qué? Hola, Gerardo. Ok. Muy bien. Yo estoy en celular y nunca se me ha puesto al principio. Ah, bueno, quién sabe entonces. Aprovecha el bug, que no te pasa nada a ti, a huevo. Hola, Darth. En mi celular se me ve bien. Ah, bueno, olvídalo entonces, no tengo ni idea. Martito YouTube saboteador de canales cristianos. Aquí no se dicen groserías ni nada, nos portamos bien. Oye, y esta mira, no lo voy a comprar nunca porque yo soy arrecho, ¿o qué? ¿O cómo es la vaina? ¿Cómo es la vaina? Hola, Erbic. Pensé que te habías ido. La peor arma de Call of Duty. Es un efecto visual, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, men? Shit. Me voy. A veces yo me lanzo aquí todo emocionado y termino cayendo en medio de todos los zombies y bye. Se acabó. Me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós. Grande, Julieta Venegas. Me despido de ti y me voy. Corre. Hola, Ronnie. Hola, Fátima. ¿Cómo estás? Ok, ya tenemos 5.000 pavos. ¡Disparen a la cabeza, muchachos! ¡Vamos! No me ha dado nada, ¿verdad? No. ¿Qué le pasa a este men? Hola, Carolina. Hola, Luis Eduardo. Olis. Olis. ¿Has jugado Undertale? No, pero sí lo he visto. Se vio un poquito de gameplay de una streamer que yo seguía en Twitch. Ya no la seguí más porque empezó a subir juegos súper de la verga, ¿verdad? O sea, ya subí antes, no sé, Zelda y esas cosas bien, Undertale. Y después empezó a subir World of Warcraft y yo, ay, no. Fuchi. Me voy, me piro. Hola, memazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No. Hola, Jesús. Ay, 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 ay. A la verga, casi hago la gaming. No mames. Casi me quedo atorado en la pared como un imbécil, bro. No babes. No babes. No la cagues, men. A la verga, pensé que saldría en ronda 30 o algo así. No mames, y lo que me faltan como 40 armas todavía. Hola, Agus. Agus Caballero, saludos, bro. Pero quiero darle con esta para sacar muchos puntos, como se dan cuenta. Los canolianos. Saludos, canolianos. Saludito. Shit. Shit. Ay, 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 ay. Corre, perra, corre. Corre. Saludos, Laurenzi. Saluditos. No, yo respeto el World of Warcraft, pero es que a mí no me gusta esa vaina, loco. Es que mi tío de... Cuando yo era pequeño, mi tío jugaba esa verga todo el día y como que me pudrió, ¿sabes? Era verlo todo el día en la computadora con esa vaina. Todavía lo juega. No tanto, pero sí lo juega. Shit. Jimmy, te muteaste. Qué verga. No me muteé, men. Este men. Que me muteé, dice. A ver, pongan uno y... No, 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 no pongan uno, olvídalo. Díganme eso sí, ¿de dónde me están viendo? Así rapidito, una encuesta rapidita. ¿De dónde me andan viendo? Zombers. A ver, a ver, a ver. ¡12.000! ¡Soy millonario! ¡Soy millonario! Ese men, tu tío el de Gear, sí. Sí, 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 es el único tío que tengo que juega. Porque había otro que jugaba antes, pero... O sea, jugaba con el hijo nada más en el Play 2. Después ya no jugó más. Uruguay, Jalisco, Sonora, Colombia, teléfono. Ok. República Dominicana, México, Perú, Nicaragua, desde mi cama. ¿No recuerdas palabras? Sí, palabras de Venezuela, claro, yo digo vergación, mardillo. Sí, no se me olvida. Lo que pasa es que no estoy con el nuevo dialecto de Venezuela. Tijuana, Oaxaca, Honduras, Tamaulipas. Hola, Tenacius. Hola, Tenacius. Ok, ya. Por favor, déjenme en paz, zombies. Déjenme tranquilo. Déjenme tranquilo, men. Ya basta. Narnia. ¿Estás jugando Origin? Suerte. ¿Estás haciendo el easter egg o qué pedo? Hola, Danup. Eres internacional. A ver. Ahí estamos.
Ahí está. ¿Cómo le va, Danub? No lo había visto. Bien. Vamos a mejorar la ASMR. Una más. Una más a la lista. Paraguay, Costa Rica. Salud para Camilo y para ti, bro. Ok. Dale. Vamos a matar a este individuo rezagado aquí. Ay, qué kawaii esa carita feliz. Qué kawaii. Ok. Vámonos. Yo creo que la caja igual ya le toca irse, ¿no? Me parece, me da la impresión. ¿Quieres ayudarme en algo? Aquí he costado viendo el buen contenido del gaming. Bueno, no sé si buen contenido. No lo sé. No lo sé. ¿Alguno de ustedes ha viajado a China, siendo honestos? ¿O que vi que alguien puso en China? Fuck. O sea, ¿alguno de ustedes ha viajado a un país así exótico? China, Japón, India. Ya saben lo que les dije ayer de la India, que viajar para allá no rifa. No rifa por los baños. Veracruz, Colombia. ¿Compra el stamina? Ahorita lo compro. ¿Qué pedo, Brian? ¿Misma ciudad? Obito 2.0. ¿Desde qué? Konoha. Pues he comido comida china. Eso no cuenta. Todos hemos comido comida china. O sea, nadie ha ido a Asia. A Irak. No creo que hayan ido a Irak. Yo estuve en Afganistán y vaina. No, ya está, la hicimos, güey. ¿Qué pedo? Tenemos la Banshee. A ver. Ya hicimos la FAL también. Desde el Nether. Necesito la Mark II. Please. Give it. La Hammer no la hemos hecho, ¿verdad? No. Vamos a marcarla de nuevo. Ok. Siempre es un peo con la Mark II, weón. Siempre es lo mismo. ¿No será que lo de la Mark II se pone así porque como mi cuenta es veterana? O sea, dice, no, no estamos a la Mark II, te jodes. Tienes que ser noob. Ya me hablaste de los monos, aquí no se puede, esto no es Grodd. Y tampoco es Zombie Chronicles para mejorarlo con el caramelo. Ok. Wey, chingue su madre, voy a tirar de caja otra vez. No me interesa. Dicen que en China se comen a los perros, ¿es cierto? Ah, no sé, wey, no sé, qué feo. Qué feo, qué feo. Pero no, es, bueno, no solo China, creo que dicen otro país también de... Chingue su madre. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Doble donación! Danub, gracias por la donación, bro. Aquí Trimardito sacando camuflaje en blanco 4 zombies. Suerte con eso. Yo tengo la materia oscura, así que sé que, cuál es el sufrimiento, Danub. Sobre todo la motivación, ¿no? Eso es lo complicado. Gracias, Danub. Y Gael Oseguera también acaba de donar. Gael, bienvenido al directo. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a los dos por el doblete de donaciones. Sí, loco, saca materia oscura en Black Ops 4 es... Uy, uy, uy. Y eso que le bajaron, porque antes estaba peor. Antes eran más kills todavía. Era el doble. Fuck. Fuck. Ya va. Tu. Hola, Juan Corro. ¿Qué pedo? Güey, ya va. Tengo que hacer algo. Un momento. Ay, Dios. Espérenme. Fuck. No mames. Güey, ya va. Un momento. No mames. Yo maté con la Hammer. ¡Ah! Creo que no maté con la Hammer, weón. Fuck. Quiero ver si maté con la Hammer. Ah, no, sí. Uy. Me iba a dar un infarto ya, weón. Verga. Coño. Bien. Todo fino. Dije, verga. No mames. Es que eso me pasó la primera vez, pero por suerte volví a sacar la capa antes de terminar y maté uno. Verga, güey. Hubiera sido doloroso. Uy. Dije, no mames. Ya, esta caída. ¿No quedan casi zombies o qué rayos? Está muy disperso. Demasiado. El gaming troll. Hola, Lucho, ¿cómo estás? Casi te da el chungo. Casi te da el chungo. Ay. No. Ven, ey. ¿Qué pasa? ¿Qué traes tú, cabrón? Deja de picarme así. A veces me haces dudar de mi sexo. Bueno, tu sexo siempre será el mismo. Tu sexualidad es lo que puede cambiar, men. Oh, Dios. ¿Por qué no compras Speed Cola? Porque no quiero abrir ahí. Es que si abro esa zona, loco, después se vuelve un desmadre para dar vueltas, ¿sabes? Es lo que no quiero. No quiere decir que no me vayan a matar, pero se complica menos, creo yo, ¿ves? O sea, puedo tirarme para acá adelante y nunca me va a venir un zombie de aquí. Fino filipino. Por eso no lo hago. Pero las otras dos veces que he hecho el reto he hecho lo mismo, la misma estrategia. Oye, tenemos
Tenemos 5000. Muy bien. ¡Vamos! Oye, Francio, ¿sigues por aquí? ¿O ya te fuiste, hijo de puta? ¿Crees que va a haber un bombazo mañana de fichajes o qué pedo? Bueno, Neymar ya valió nepe. ¡Vamos! Ah, Nico Clash, bienvenido. Hola, Sex, saludos. ¿Cómo estáis? Hola, Shaka. A la verga. Ya, creo que me dio algo, no sé si era carpintero, vamos a ver. Vamos a ver. Hola, Itachi. No, no me dio nada, what the fuck. Juraría que había visto un drop, pero no. ¿Por qué no hacen una intro? Porque me da hueva, por eso. ¿Para qué quiero hacer una intro, loco? Qué verga, eso es perder tiempo. Yo lo que quiero es ver el video de una vez, no ve intro. Marico, hay uno que yo veo de The Walking Dead que tiene una puta intro como de 20 segundos y me pone nervioso, loco. Me pone nervioso que todos los putos videos con la intro. Ya, men, supéralo. A veces sube 4 videos al día y las 4 con la intro. Ya, men, que no está tan chida, loco. Alguna vez alguien me hizo una intro, pero nunca la puse, porque mareaba. Alejandro Peña, qué pedo. ¿Cómo anda, bro? Bueno, estoy forrado. Estoy forrado, Sombers, pero podría estar más forrado todavía con ese puntos dobles. ¡Ah, puta! Voy a tener que tirar un mono. No quiero dejar ese puntos dobles, loco. ¿Qué hubiera pasado si tiraba el monito al fuego? Pregunto, pregunto nada más. ¿Qué hubiera pasado? Ay, Dios. Bye bye, adiós. Y adiós. Ok, mejoremos esta rápido. César, ah, está lloviendo aquí. Si se va la luz, ya saben, Fuck, cada vez que llueve me da terror, pánico. Vamos a matar a este que está aquí. Bye. Ajá, M8 está listo. Uy, nos faltan muchas. Aunque no me ha salido ninguna escopeta todavía. Hubiera hecho una gaming. Ya sé, ya se hizo popular la frase. ¿Cuándo directo de Roblox? ¡Nunca! Nunca lo haré. ¡Fuck! A ver, voy a esperarme, no voy a recoger el arma. Ok, yo sé que va a estar dado, pero por si acaso, güey. Juega custom. Ahorita no puedo porque estoy jugando mapa oficial. No puedo jugar custom ahorita, sorry. ¡Vamos! A ver, de caja me faltaría, güey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 armas de caja. Entre las que está el Ballistic Knife, la DCR, las escopetas, la Mark II, por ejemplo. Cuidado. Cuidadito. Sobre todo los Ballistics, weón. Dios. Erudito, ¿qué pedo? Ok. Ok. Tengo magia negra. ¿Cuándo exo mierda? No, pero si decimos exo mierda hace 2 días. Calmado. No podemos jugarlo tan seguido porque es nocivo para la salud. A ver. Ahí está. ¡Olis! Puto. Puto. Ahí está. Eliminado. Kill confirm. Kill confirm. Hola, ¿para cuándo directo de Minecraft? No sé, pero ayer sí estuve jugando. Ayer avanzamos. Sí, la Mark II me falta, Diego. La 1 ya la sacamos. Esta tampoco la tenemos, la 5-7. Pero recuerden que salen normal y duales. ¡Dedo pajero! No, falló mi dedo pajero, sorry. A ver. Bien. ¿Game la 5-7 te saldría? Sí, después tengo que sacar la otra. Qué estupidez eso de que te meten así después en duales, no mames. No hubiera sido mejor que te la dieran dual cuando la mejores ya. Vas a jugar Portside. Ah, lo que pasa es que ese mapa yo en su momento cuando no lo terminé dije que le iba a volver a subir, pero es que yo pensaba que había pelea final, pero no, me faltaba, ya no me faltaba nada cuando hice Portside, por eso no, Portside, por eso ya no lo he jugado otra vez. A la verga. Que como siempre, el gaming no se fija en la munición y se lo van a violar otra vez. ¡Ah! ¡Muérete estúpido! ¡Cierra la puta ventana! Como que quiero cerrar la ventana, pero no puedo, loco. No quiere el juego. Hola, Chuka, aquí con el reto del Pac-a-Punch. ¿Qué pedo? ¿Tú qué cuentas? Kaboom. No, Kaboom no. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, bros? Lo único malo, creo yo, aquí en Pueblo es que... Bueno, yo no sé ustedes, pero al menos yo nunca me atrevo a mejorar en plena ronda. Siento que en ronda 25 mejorar es un suicidio.
Hola, Psycho. ¿Continuará Zelda en Twitch? Sí, sí, sí. Ya veremos cuándo, pero sí. Gaming no ha subido un custom de una ventana. Sí, yo lo grabé, de hecho. Yo lo grabé hoy, de hecho. Ese es el que va a subir mañana. Güey, o sea, yo estoy al pedo con los mapas, por favor. O sea, no mames. No mames. Reinaldo, ¿qué pedo? ¿Con quién crees que hablas, güey? Yo vivo en la workshop de Steam dándole F5 todo el día. Literal. Me despierto y saben lo primero que hago. Me meto en esa página a ver si sacan un mapa nuevo. Y no es mentira, ¿eh? No estoy jodiendo. Es 100% real, no fake. No estoy todo el día, pero sí reviso todos los días. ¡Corre! ¡Corre! Gaby, ¿me mandas besos o no? De hecho, lo que hice, Reinaldo, fue que cambié el mapa y lo puse por tiempo, porque se me hizo muy fácil. O sea, así normal es como que, nah, lo puse por tiempo mejor. Shit. Te mando un saludito, Danu, pero un beso no. Un besito no. Eso no. ¿Qué salió? Ya va. Ese insta-kill, ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No, no, tiro un mono, güey. No. Ni de pedo. No te vayas ahí. Mira que se me va el insta-kill y vale pito todo. Ah, pero va a matar... No, el mono, claro, el mono se los violó a todos, ¿verdad? Carpintero, qué belleza. Carpintero. Bueno. Parece que me acabo de condenar. Maxamo. Queremos Maxamo. Ey, mañana me voy a pedir un Subway. Llevo unos días con ganas de un Subway de costillas. ¿A usted qué le parece ese? El de costillas está bien sexy. Al menos para mí es bien sexy el de costillitas. Doble puntuación. Corre, men. Ok, nada por allá. Calmado. No los mates a todos, gaming. No los mates a todos. Queremos la Mark II. Queremos la Mark II. La Mark II. O nos vergueamos a alguien. Ok, ahí va la 5-7. Ya la noté, ¿verdad? Sí. ¡Ey, gente! Falta la limpia. Esa arma tan bonita. La limpia. Bueno, vamos a matar a estos dos que me tienen ya nervioso. Adiós. Completada. ¿Cuál de los Black Ops prefieres? Bueno, yo en lo particular, bro, me quedo con Black Ops 3. Porque tenemos un montón de mapas por defecto, 14, y tenemos custom maps. Obviamente el segundo, por esa lógica, sería el World War, el tercero Black Ops 2, después Black Ops 4 y después Black Ops 1. No mames. Ya va, necesito que me salga la Mark 2, loco, porque si no se me va a complicar esto mucho. Muchísimo. Mi ronda más alta en pueblo, 40 creo, 41, nunca he intentado más de eso. Ok, a ver, voy a agarrar la Raygun por ahora, porque si no, no voy a pasar de ronda, man. Si no me van a tronar. Vamos a darle una rondita con la Raygun, a ver qué pedo. Voy a comprar esta mino entonces de una vez. Los customs son de paga, no, son de grapa todo. De hecho, hubo un momento en el que un creador de mapas quería hacer, ¿sabes lo de Patreon, no? O sea, él quería como de que darle acceso a... verga. A ver, reiníciate, gaming, ¿ya? ¿Ya puedes hablar, gaming, ya? Él quería darle acceso anticipado a la gente por Patreon. Pero nadie le pagó. ¡Qué verga, weón! Eso no está chido. ¿Cómo vas a cobrar por un custom? Yo entiendo que eso lleva trabajo, pero tampoco puedes cobrarle a la gente para jugarlo 3 días antes. No mames, qué pedo. Ni que fuera un mapa oficial tampoco. No babes. Perdón, me quedé bugueado ahí, ¿eh? Me comió la lengua un niño rata. ¡Ay! ¡Corre! Hola, Renato. ¿Cómo estás? ¿Estás jugando en Xbox? No. Estoy con control de Xbox, pero estoy en PC. ¿Por qué hago eso? ¿Por qué tiro una granada random? ¿Y se enojó el creador? No se enojó. ¿Saben qué creador era? El de Atonement. El Madgas Gaming. Gaming, tú has enojado. Yo no he enojado. ¿Qué pedo con ese español? Brian. Ay. Cuidadito, brother. Cuidadito que te matan, hijo mío. Shit. Quiero un limpio. Marico, ¿y el Maxamo para cuándo, pues? ¿O fue porque como saqué la Raygun ya no? ¿Qué onda, Owen Fernando? Bienvenido, Owen, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Tito Owen? Un saludito para usted. Vamos. Epa. Wow, me dio un kaboom, ¿verdad? Solamente un kaboom, puede ser.
Sí, creo que solamente era un cabo, ¿eh? Y ese sí es un insta-kill. Ese sí me emociona. Ya va, espera. ¿Qué hice? Ah, la verga, dudé, weón. No, pero de hecho creo que tomé la decisión correcta de no meterme en ese brollo que había por ahí. Uy. Bueno, está bien. Vamos, mierda. Listo. Gracias. ¿Qué mapa piensas jugar? Bueno, estoy jugando pueblo ahorita, me. Estoy jugando pueblo. ¿Cómo apareces en Twitch? El Gaming Channel. Igualito, doble N. No se te olvide eso. La doble N es muy importante. Te dedicaré Star Shopping. Dale. No sé qué es eso, pero... Suena chido, suena kawaii. ¡Ojo! Jenmark Gómez acaba de donar. Jenmark, muchas gracias por la donación, bro. Bro, sigue así, para adelante. Saludos desde Canadá. Jenmark, saludos hasta Canadá, loco. Envidia de la mala te tengo. Saluditos hasta Canadá. Saluditos, bro. ¿Qué tal por allá? Muchas gracias por la donación, bro. Muchas gracias. ¿Te animarías a jugar otro mapa de una ventana? Mañana ve el custom que voy a subir. Velo mañana, no te lo pierdas, en HD 4K. Gracias, Jenmark. Igual hay que tener cuidado con las armas porque... Mia Khalifa es virgen. ¿Qué te pasa eso? ¿Qué te pasa, pues? DCR. ¿Es una canción? Ah, ok, no sabías hacer. Soy ignorante, sorry. DCR, güey. Esta ronda se puede poner muy fea, chavales. Muy fea. Puede terminar sexual. Esperemos que no. ¿Game, juegas en Buried? No. No, y no quiero jugar Buried. ¿Y el reto del pacaponche en Buried, gente? No, sorry. Paso. Disparo. Digo, disparo. Tiro de caja. Epa. ¿Qué te pasa, agresivo? Dame la Mark II, por favor. Solo quiero eso y ya. ¿Qué tipo de juegos juegas en tu teléfono? No juego mucho en teléfono, solamente cuando voy a viajar, por ejemplo, y Plantas contra Zombies 2, más nada. ¿Cuántas armas faltan? No muchas. Lo que pasa es que las que faltan suelen esconderse. Ese es el pedo. Se rehusan a salir. Vamos. Ok, esto es una estupidez probablemente lo que acabo de hacer. ¡Dame Max Ammo, perra! No me va a dar Max Ammo. No me lo va a dar. Pero es que esa escopeta no la tenía. Y para que me la dé otra vez, no joda. Imposible será. Max Ammo. Queremos Max Ammo. Fuck. Tengo miedo. Sí, una arma nueva. Me falta, ¿sabes? La otra, la S12, güey. Y ya serían todas las escopetas, ¿verdad? Bueno, la Olimpia, obvio. Falta la querida Olimpia. Sí, el Plantas contra Zombies 2 cambió mucho, aparte porque empezaron a meter un montón de compras y eso. Uy, no. Cuando Electronic Arts le metió la mano a Plantas contra Zombies desde el 2, valió nepe. Pero a mí una cosa que sí me encantó de ese juego es que lo puedes poner más rápido, ¿sabes? Porque el 1 hora que lo juego, digo, wow, es una tortuga aquí. Me va a quedar sin... Ah, bueno, creo que ha llegado el momento de comprar la MP5, ¿eh? Maxamo, a la mierda, Maxamo. ¡Shit! Sí, pero igual yo creo que ha llegado el momento de hacer la estrategia de la MP5, ¿puede ser? ¿Qué piensan, Sombers? Creo que es prudente. Buena, güey, buena. O sea, celebramos los monitos, obviamente. Lo único que podemos celebrar es eso. ¡Shit! ¿Juega PUBG? Es que nunca me gustó PUBG, la verdad. ¿Sabes cuál creo que fue el problema que tuvo PUBG, loco? Que se tardó muchísimo en salir en consola. Muchísimo. Entonces Fortnite le ganó. Le ganó la partida, básicamente. Le ganó la batalla. Si hubiera salido antes, probablemente quizá le hubiera dado una oportunidad. Pero cuando lo jugué iba muy lag en Xbox y nada, joder. El Fortnite iba mucho mejor. Y era más divertido. Ok, no sé cómo no me pegaron ahí. Bye. Adiós. Y adiós. Ya, un momento. Ok, perdonen. Sorry, es que iba a eructar. No les voy a engañar. Pero no pasó nada. ¿Cuál es el mapa de zombies que más te ha emocionado? Bueno, pero... A ver, eso depende. No quiere decir que sea el mejor, ni mucho menos. Pero el que más me emocionó cuando salió fue Revelations.
Me acuerdo que en mi primera partida me dio la Thundercon y el ciervo de Poticón, weón. Estaba excitadísimo. Pero después no fue lo que esperábamos. Porque cuando salió Origins yo no estaba muy emocionado, la verdad, por Origins. Aparte ni siquiera jugaba tanto zombies en esa época porque estaba metido en la universidad. Chico responsable. ¿Tocan las de pared? No, porque todavía faltan unas cuantas, güey. Ya te digo ahorita. O sea, te dije. Me falta la 5 Seven Duales. La Chicom. La DS-12. Y la Mark II. De caja. Ya las otras sí serían las de pared. O sea, por ahora, dependiendo de cómo se porte la caja, tiene buena pinta. O sea, pero pues uno nunca sabe. La caja puede sabotearte de una manera deliciosa. O que me muera también, que es posible, obvio. No lo voy a descartar. A la verga, si lo que queda es vaina aquí de zombies. A la verga, si lo que queda es un montón de zombies aquí. Shit. ¿Qué me pensó que era un mapa genérico? No, yo pensé que Revelations iba a ser un mapa muy divertido. El easter egg sobre todo, pero... O sea, el easter egg no está mal, pero no en cuanto a historia es lo que yo esperaba. Un poco decepcionante. A mí nunca me gustó que Sofía tuviera tanto protagonismo. Me cagaba. Llegó desde Goroth y ya se sentía la protagonista, imagina. Pues no, Sofía. Te jodes. Te jodes. ¿Otro Max Amo? Ok. Bueno. Gracias. No me voy a quejar. Otro monito por allá. ¡Munición máxima! Uy, pensé que había perdido un mono. No, cabum, no. Nel. Eso. Pensé que era otro Max Amo más. ¿Por qué no aproveché de mejorar ahorita que lancé el mono? ¿Quién sabe? ¿Has jugado Dead Space? Sí lo jugué un rato el 1, pero nunca lo terminé ni nada. O sea, me daba miedo, la verdad. Era bien... era bien cobarde, loco. Me daba miedo este juego. Era muy violento. O sea, esa vaina sí daba miedo, no el Resident Evil. Ese sí daba miedo. Shit. Ok, mira, todo este verguero es zombie aquí en lenteja. Ya, ¿dónde están? Tiene que haber zombies rápido. Este de aquí, ¿verdad? Ahí está. Qué raro, ¿no? Todos estos se quedaron bugueados, ¿o qué? Vamos. Hola, Godoy. ¿Qué pedo? ¿Cómo le va, Godoy? Saludito, bro. A ver. Completada, listo. Busquemos la siguiente arma. ¿Sabes qué es un Vladimir? No, Lucho, no. ¡No! ¿Has jugado Overcooked? Sí, lo he visto, pero la verdad se ve bastante culerillo. Ese estaba emocionado tenacio por ese juego. Hola Luis Alfonso, bienvenido. Outlast nunca lo jugué. En Dead Space 2 no te lo recomiendo, te asustas mucho. Me costó terminar. LOL. Era que tengo que juntar la valentía para poder terminarlo, ¿o qué? Gaming, ¿qué es mejor? ¿Revelations o Dead Isendrak? Dead Isendrak. Dead Isendrak, por favor, la pregunta ofende, señor. ¿No te da miedo la... por los monstruos y el rollo de la temática? Sí, las zonas oscuras y todo, no sé, weón. Si era tétrico ese juego. Sí me espantaba. Uy, se le fue la luz al Tito Brian. ¡Fuck! No me jodas, Fal. Queremos la Raygun. Queremos la Raygun. La barra ya la hice también. La grapadora Barret. Ok. Bueno, va a haber que pasar de ronda porque no creo que alcance, ¿verdad? O sí, ya va. No, ni de pedo, güey. O sea, sí quedan muchos, pero... Ponle que si me pusiera a cuchillar quizás, pero... Ah, qué huevo. Nel, paso. La bruja de Blair. A ver, S12. Nice. Muy bien. ¿Cuánto llevamos de directo por ahora? O sea, en este momento llevamos buen tiempo. A ver. 1 hora y 20, no está mal, ¿eh? Gaming, ¿ya te funcionó en tu PC el de la bruja de Blair? O sea, que sí me funciona, pero me va muy lagueado. Necesitas una PC de la NASA, weón, para poder correrlo bien. De que funciona, funciona, pero tengo que bajarle la resolución, no joda, un verguero. Voy a esperar un par de días a ver si es que es un parche que sacarán para que vaya mejor, capaz. Igual no me he fijado qué tal va en consola. ¡Carpintero! No. ¡Nelson! ¡Ay, Dios! ¡Shit! ¡Ay, chavales! ¿Qué voy a hacer yo aquí? ¡Ay, mi madre! ¿Qué voy a hacer yo con esta pistolita, weón? Voy a ver si tiene un mono. Y mejoro el arma y la cambio de una vez, ¿verdad? ¡Fuck!
¡Cuidado! ¡Vamos! Bueno, si me quiere soltar un Maxamo aquí, aunque lo dudo, porque ya me dio dos Maxamos la pasada. ¡Ledo pajero! ¡Ledo pajero activado! Deja de estar... ¡Deja de estar vuelta y vuelta! ¡Mamá, huevo! ¿Qué crees que...? Ah, en fin. O sea, él cree que me puedo quedar campeando en una esquina y listo, ¿no? Que no tengo que dar vuelta, ok. Se ve que sabes jugar zombies, ¿eh? Eres un experto, niño. Te pido una disculpa. Yo soy el que no sabe jugar, sorry, bro. Él cree que yo quiero dar vueltas porque sí, ¿no? Porque me la estoy pasando épico, dando vueltas como un loco aquí. Ese men. Ok. ¡Corre! Marico, ahorita sí te acepto un kaboom, ¿eh, juego? Un kaboom ahí en HD, por favor. Que no, ya va, ¿qué hago? Espérenme, que esto se está poniendo feo aquí, ¿eh? Cuidado. Me voy a quedar atorado. Es lo que no quiero. Rip. Ya va. Momentico. ¡No babes! ¡Shit! Mono. Ahora, ¿dónde quiero tirar este mono? ¿Dónde es el mejor sitio para lanzar este monito del diablo? Fuck. Ok. ¡Dale, mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! Ok. Fino. Que es demasiado... Demasiado... Da mucho culo, güey. A mí me da mucho culo. Mejor aquí. ¿Qué? ¿Maxamo? Gracias. Sí me dio Maxamo. Buenísima. Valió la pena. Listo. Ok. Bueno, seguimos vivos. No sé cómo, pero seguimos vivos. Al final es lo único que importa. Y esto es este verguero de crawlers. Jimmy, deja de disparar. Sí, Jimmy, ya basta. Deja de dar vuelta y de disparar. Deja de disparar, no joda. Quédate parado y que te maten. No joda, me tienes harto, Jimmy. Que eso está sobreviviendo en un mapa. No joda. Ok. No. Fuck. Pensé que ya no quedaban casi zombies. Pues sí quedan. A ver. Ya, ahora sí. Doble puntuación. Gracias. Dos tiros de la pitón. Bueno. Mata más que la escopeta esa zorra que tenía. ¿Te consideras pro? No, weón. Para nada. Para nada. ¡Oh, yes! ¡A huevo! Señoras y señores, esa es la definición de sexy. Esa es la definición de sexy. Y lo saben. Obviamente, gente, no la voy a mejorar todavía. Hay que sacarle provecho. Todavía no, porque todavía mata. A huevo. Entonces me falta... ¿Cuál me falta de la caja, güey? Las duales y la chicom. Sí, las duales y la chicom. Oh, no. Bueno, vamos. GG, bato. Se te acabó el miembro, Andrés, no te preocupes, bro. Bienvenido, no te preocupes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Andrés? Hola, José. Saluditos. Se acaba de armar un limpio. Ya ves. Vamos. ¡Vamos, mierda! Si no, yo creo que paso ahorita de ronda y ya, ¿no? Y junto un montón de puntos y a la verga. Estoy en el Uber y escucho justo lo que dijiste y se empezó a reír. ¡Qué vergüenza! ¿Pero por qué coño me pones ahí, weón? O sea, ¿por qué coño me pones en altavoz? Tan, 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 tan. No mames. No, ¿sabes qué es vergonzoso, güey? Le voy a decir que es vergonzoso. Una vez, loco, me metí al autobús, weón. Y entonces puse un video de Willy Rex y yo pensé que tenía el iPhone muteado. Y no, weón. Y se escuchaba: ¡Ey, buenas a todos! Aquí Willy Rex comentando. Y yo así como que trágame tierra, weón. A huevo, chicón. Imagínense un autobús lleno de gente y que se escuche: ¡Eh, buenas a todos! ¡Jala, qué pena me dio! ¡Qué vergüenza, loco! Era un pedazo de niño rata, habrán dicho ahí. No mames. Eso no se me olvida. Tan, tan, tan. Pero a todo volumen, además. El teléfono estaba a todo volumen, weón. A todo volumen. De la verga. Loco, ese Pablo Dybala es medio ratilla, ¿eh? Fíjense bien los moderadores en el Pablo Dybala ese. Acaba de poner: ¿te consideras mejor que The Relaxing End o...? O de Steve. Tú eres vergas, vieja tamalera, eres tú, ¿ah? ¿Eh?
Porque el otro directo ayer dijo algo así como que ¿qué pedo? ¿Por qué le cambió la voz a Yoger Witch? O sea, el Pablo Dybala es vieja tamalera, así que pilas con él, véanlo bien. Véanlo bien, güey, cuidado. Es un infiltrado que tenemos aquí. Es un infiltrado. Hola, Alberto Silvestre. Hay que tener cuidado con los infiltrados, gente. Los que buscan desestabilizar el canal. Eliazar, saludos para ti, bro. ¿Cómo andas? ¿A ti te pasó con música otaku? Verga, Gavito. Verga. ¿Qué iPhone tienes? iPhone 4. iPhone 4, men. 4S, cuidado. Oye, gaming, ¿tienes waifu? No. No tengo. No tengo. Tengo muchas waifus. Shit. Shit. Corre. Una cosa que tiene la Chikoma es que el disparo es sexy. Pese a que es de ráfagas, es sexy. No me malentiendan, es una basura de arma, pero... el disparo, no sé, güey, funciona, la verdad. Reloading. Hola, Oscar. Yo también te paso con música de otaku. Ay, Dios. De repente... y todo así como que, ok. Los otros, dale, don... a la mierda, ya va. Y los otros así como que, dale, don, dale. Ok, no sé, me asusté muy feo ahí, weón. No sé qué pedo. Sorry, boté un mono al imbécil, gente. Los decepcioné. Vamos. Vive solo con mi hermano. O sea, toda la universidad viví solo, pero después él le tocó estudiar la universidad. Entonces, bueno, vivo con mi hermano. Al menos la renta me sale más barata, güey. Miti, miti, mi papá le paga la de él y yo pago la mía porque... o sea, porque yo quiero. Mi papá no me iba a poner, no se iba a poner a cobrarme, pero yo le dije que yo quería. Ok, excelente. Esta es la parte donde YouTube te marca copy. Verga, donde me viniera dando el arma ahorita me cortaba la pichula ahí, ¿eh? De verdad. Donde la perdiera por imbécil, por desesperado. Es que me estoy emocionado de que me falta solo una de caja. Solo una y ya. Shit. Vámonos, vámonos que aquí violan. Creo que es Death Note lo que está cantando, sí. Sí, sí, sí. Pedazo de canción esa. Lástima que después ponen una canción reculera de heavy metal ahí que no sé qué pedo. No sé qué pedo. ¡Corre! ¡Corre! Okay, ¿es posible que ya tenga que mejorar la regla? ¿Es posible? ¿Qué estudiaste en la Universidad de Ingeniería Mecánica? Gaming, si acabas temprano jugamos una partida. No, ex. No. Nel. Nel. Me está esperando mi pizza deliciosa. Mi pizza fría de hace 3 horas, pero ahí. Ahí está buena. Va a estar sabrosísima. Ok, se viene tiradita de caja. Por favor, gente, manden buenas vibras para que me dé las 5-7 duales. Olimpia, pronto iré por ti. Pronto iré por ti, no te preocupes. ¿Odias a tu hermano? No. It's killing time, esa canción, que cringe. ¡Oh, lo virga, güey! ¿Qué pido? Me la dio una sola. Pobre Hex. Bueno, al menos lo intenté. No, sorry, Hex. Sorry, Hex. Ah, gaming, voy a hacer deportes. Vas a jugar LOL. A huevo. Esa es mi clase de deporte. ¿Qué pasa, Francisco? A mí me esperan unos pinches apuntes de casi 6 materias. A ver... a mí me da risa porque yo cuando iba a la secundaria, sobre todo, y preparatoria, pedía la libreta prestada para repasar o para apuntar todo y no apuntaba una mierda, loco. O sea, la pedía prestada, así como la pedía prestada, al día siguiente la devolvía ya. No, toma ya. Tengo todos los apuntes. Gracias. Hablas igual que ideas abstractas. Sí, ¿quién coño es ese, weón? ¿Tú crees que yo conozco todos los canales de YouTube? ¡Qué verga! Eso me pasa mucho. El otro día me comentó uno que habla igual que fulanito y era un canal de 10.000 subs. O sea, ¿cómo verga voy a saber yo todos los canales de YouTube, weón? Que hablo igual a ellos. ¿Qué rayos? Hola, Dark. ¿Suerte en qué, loco? Examen de mañana. Uy, uy, uy. ¿Eres otaku de closet? No, que yo sepa no. Que yo sepa no, pero uno no sabe, loco. Capaz que estoy engañado por mí mismo. Hola, Chito. Pam, pam, pam. Fuck. Queremos 5-7 duales. Más nada. 5-7 duales. Eso es todo.
5-7 duales. Más nada. Por favor. Please. No, eso no. Sí es pistola, pero no esta pistola. Hola, Tomás. ¿Cuánta munición tengo? Me he apretado igual de munición, la verdad. Vamos. Ay, ay, ay. Qué fuerte ese tipo. Dios mío. Tiene un trapo interior. Ay, Dios. Sí, los balísticos ya lo hice ya. Por suerte. Hola, Jonathan. ¿Qué pedo? Hola, Cristo. Hola, de Max. Oh, mames. ¿Es real? ¿Es real? ¿Me vas a hacer esto, caja? Fuck. Bueno, vamos a pasar de ronda y que sea lo que sea. ¿Ok? Que Dios nos ampare. A ver qué pedo. Oye, Gimmy, yo no me trato de otaku ni nada, pero ¿qué anime o dibujo te gustó más? One Piece y Danny Phantom. Oye, pero... O sea, Danny Phantom no es anime, o sea, eso no es caricatura, pues. Danny Phantom, él encontrará porque él es Danny Phantom. Nunca lo vi mucho, pero... Porque yo saben qué caricatura veía mucho los la última que vi, creo yo, Los Padrinos Mágicos. ¿Qué tal era esa? ¿Qué tal les parecía a Los Padrinos Mágicos? Era bien chévere, a mí me parecía divertido. Pero yo sé que hace poco me dijeron que ya no fue lo mismo, que se volvió muy aburrido, que cambiaron la historia, no sé, dónde verga así. Una vaina loca sí me dijeron. Una vaina loca. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Me acabo de condenar, creo. ¿Qué es eso, cabrón? ¡Ah! ¡Uy, uy, uy! ¡No mames! ¡No mames! Loco, es que me. No sé por qué mierda me vine para acá, weón. No sé por qué miércoles me vine para acá. Corre, corre. Bye, bye. Ay, ay, ay. ¿Cuándo jugarás con suscriptores? Ah, no sé, bro. Ya veremos. Tranquilo. Tranquilo, bro. No desesperes. ¿Qué? ¿Será que tiro mi mono para mejorar? Ah, sí, chingue su madre. Dale, bro. Es ahora el momento clave. Igual la regla no estaba completada todavía, ahora sí. Gracias. Muy bien. Ok. Coño, pero la verdad, esta ronda en cuanto a puntos, cero. Cero. Odio esta escopeta. De verdad, ahorita me va a salir uno que se hizo la ronda 700.850 con esta, pero no mames. Dos babes. Fuck. La verdad, en Black Ops 2 habían armas muy malas en la caja. Igual que Black Ops 1, por desgracia. Sobre todo la munición era lo que afectaba más. Que todos venían con una munición limitadísima. Ya va, ya va. Voy a tener que hacer la MP5, ¿verdad, gente? La estrategia de la MP5 me parece lo más prudente ahorita. Vamos a comprarla de una vez. Vamos. Vamos. ¿Eres homosexual? Ay, qué feo esa pregunta, ¿ver? Hola, Gaming. Soy nuevo en tu directo, pero antes que nada, Gaming, necesito saber tu sexualidad. ¿Eres homosexual o eres heterosexual? Porque si no, no puedo estar aquí. Necesito que me digas eso primero. ¿Qué pedo, man? O sea, es creepy, vato. Hola, José. Así que si quieres ligar a una chica, pero antes que nada, ¿eres lesbiana? Para saber si tengo oportunidad, man. Hola, José. Me saludas. ¿Qué pedo, Leandro? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, brother? Estas generaciones de hoy en día sí son raras, Dios. Pa, 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 pa. ¿Cuánto te mide la mano? Ay, Dios. Ay, Dios. Fuck. Es que esta vaina es lo mejor, Disparar con esta MP5, no joda. Yo creo que con una MP5, si te. O sea, si tienes la paciencia y el juego no explota, te puedes llegar a hacer una 100 así con esta estrategia, ¿no? Disparando hacia los pendejos, comprando munición, la huevona. Repita 800.000 millones de veces. Ok, aquí no mata nada. ¿Y me has comido guasacaca? Sí, claro, obvio. Obvio. Hace mucho que ya no, pero sí. Pam, 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 pam. Gaming, ¿tienes novias? Sí, tengo muchas novias. Pero todas son imaginarias. Ese es el pedo. Si eres gay, de todas maneras te veo. Lol. O sea, yo no le pregunto a los streamers su sexualidad. Bueno, qué verga. Qué bizarro. ¿Soy yo o tú eres... o tú ayer... Destroya? No, no sé de qué estás hablando, weón. No te entendí. Habla que se te entienda.
Habla que se te entienda porque parece que no se lee después, please. No me vayas a quedar mal, bro. Por favor. Mira, ya no quedan muchos corriendo. Al pedo. Bueno. Ah, no, sí quedan un verguero, mentira. Fuck. Es que no sé qué hacer. ¿Será que mejoró todas las de pared ya o... o busco las 5-7? Es que siento que... una vez que consiga esas de la caja ya me voy a librar. Me voy a quitar una carga de encima ya. Esa es la ventaja. Hola, Rosa. Hola, Santiago, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¡Shit! A ver... Gracias. Oye, ¿con qué grabas con... con este capturadora? Se llama El Gato. Ah, pero en este caso estoy grabando con OBS, pues estoy en PC. OBS ya. Tienes que tener una PC más o menos decente ya. Y listo. No, más o menos decente no, decente. Pues si no, si no va ahí horrible, loco. Créeme. Hola, David, ¿qué pedo? 5-7 duales. Todo lo que necesitamos. Más nada. ¿Será que ya... ya puedo ir o qué? ¿Será que me van a dejar ir o qué verga? No. No mames. Te comprarías un... un Daki... Daki Maure. ¿Qué es esa verga, man? La tuya por si acaso, man. ¿Qué es esa verga? Daki Maure, a la verga. Me lanzaste un hechizo ahí en japonés, ¿o qué? Dios. Ok. Ya casi 10.000 puntitos. Excelente. No. Vámonos. Bye, bye. Adiós. Y adiós. Bueno, empecemos a tirar, pues. Recuerda que es septiembre sin FAP. Ok. Lol. Hola, Ratchet. Saludos, bro. Ya te había saludado, Ratchet. ¿Me estás ignorando? Dilo. Dilo. Ya va. Quiero leer esto. Es que dice... dice el señor Jorgito Gaming. ¿Qué pasa si algún día te cae bien un suscriptor? ¿Le, le llegarías a dar tu número para jugar o algo por el estilo? No, el número no, pero los agrego. Ya les tengo confianza. Pero el número no, el número no. Eso sí no. El número no se lo doy a nadie. Nadie va a tener mi número. Nadie. O sea, el número no, a menos que... ah, ¿por qué dicen ojo? ¿Qué pedo? ¡Ah, ojo! ¡Ark Beetle acaba de donar! ¿Cómo te va, Ark Beetle? ¡Saludos, loco! Hola, guapa. ¿Para cuándo el custom del Commander? ¡Ark Beetle! Gracias por la donación. Bienvenido. ¿Cómo te ha ido, bro? ¡Ark Beetle Dash! ¡Un crack! Ay, no sé cuándo lo voy a subir. Ya veremos. ¿Cómo te ha ido, bro? ¿Cómo te ha ido, señor? Hola, por curiosidad, ¿qué perks tienes? Juggernaut, Quick Revive, Double Tap y Stamina. No quiere salir, huevón, no quiere salir. ¿Será que...? Gente, creo que sacaron un parche donde quitaron las 5-7 duales. Me suena. Me suena que las quitaron. Sí salen aquí, ¿verdad? ¿No será que me confundí y tengo la lista desde de Nuketown? ¿No será eso? ¿No será? Fuck. Bueno. Bye. Hola, Mr. Cookies. ¿Qué pedo? ¿Cómo le va? Cargando el custom de Bob Esponja. No creo que lo juegue otra vez. O sea, tú dices el de... el que no encontré en la caja. No, no. No creo. El que sí volvió a jugar fue el de la torre, el Cortazo Cascarudo. ¿De qué mero? De ingeniería mecánica. Sí salen. Sí salen. No la quitaron, verga. Yo juraría que vi un parche. Vi los parches la semana pasada y decían algo así como que no, quitamos... quitamos las duales. Porque es lo mismo. Fuck. Es que yo no las veo, gente, ¿eh? Yo no las veo, Yo no sé ustedes, pero yo no veo nada ahí. Shit. Yo vi la arma dual antes de tener la Mark II. Yo no, Cuidado. Yo no sé qué hablas tú, Dante. No, mames. A la verga, güey. A la verga, güey. A la verga, güey. Me falta una, dos, tres. Cuatro. Faltan cuatro nada más. Una, dos, tres. Sí, faltan cuatro nada más, ¿verdad? Ahorita repasamos por si acaso igual. Creo que faltan cuatro nada más. A huevo. A huevo. Hay que juntar como 15.000 varos entonces. Bueno, más, como 20.000. Fuck my life. Fuck this. Que si salían, gente. Dejen inventar aquí que no salían. Que parches. Que están hablando de parches. Qué pedo. Ah, como hablan mamadas. Qué pedo. Cómo se inventan ustedes sus cosas, ¿Cómo no van a salir, ¿Tan loco que? A ver. Olis. Olis. Bueno, si te pego algún día, gracias.
¿Cuántas veces he hecho el reto del Pack-a-Punch? En este mapa 3 veces, pero lo he hecho en Kino, en Ascension, en Revelations. No, en Kino fallé, perdón, en Kino fallé. Lo completé en Ascension, en Revelations, aquí, en Nuketown, en Mob. Cuidado, que lo hice en Nuketown y en Mob, weón. El de Mob de Death fue un infierno, weón. Esa vaina me tardé como 5 horas. Pero valió la pena. Y no, y lo llegué a hacer de 2 en 2, ¿eh? O sea, no es que me quedé con la Blondergat. De hecho, en ese directo comprobamos que si tú sacas la Blondergat de la caja y la metes otra vez, te vuelve a salir la Blondergat de la caja. Eso no lo sabía yo. Comprobando teorías Zombers. Porque ¿quién coño mete la Blondergat en la caja nuevamente? Nadie. Sí, pero el más jodido fue el de Nuketown, ese sí. Porque ese lo tuve que repetir como 4 o 5 veces en el mismo directo. Fueron 6 horas, bro. 6 horas infernales. ¿Me amas? No, te aprecio. No te amo, pero te aprecio. No te sirve. Ton, 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 ton. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. Shit, ¿dónde más debería intentar el reto del Pack-a-Punch? Recuerden que en Black Ops 4 no se puede porque hay demasiadas armas ahí. Y en ese juego no se puede hacer lo de que tú le disparas a los pies a los zombies y sacas muchos puntos. Eso ya se acabó. Entonces, sería imposible, loco, básicamente. Tendría que hacerme una ronda 800 para poder mejorarlos todos. Pam, 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 pam. Burie, Transit, Die Rise, esos mapas, ay, Dios mío. Un coñazo, la verdad. Lo único bueno es que tienen banco. Para las brujas rateras esas choras. ¿Cuándo me quedé sin monos? ¿Qué demonios? ¿Por qué me quedé sin monitos? ¿Por qué? Me toca mi drop ya, ¿no? Ay, qué desgraciado. Ay, 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 ay. Cuidadito, cuidadito. Ay, te respeto en el 31, eres un craft. Ok. No sé qué me hablaste ahí, pero está bien. ¿Qué dijiste ahí? No entiendo. ¿Me respetas dónde? ¿Craft? ¿What? ¿What? The Giant. Sí, bueno, la revancha también en Kino podría ser, ¿verdad? Porque la fallé. La fallé en Black Ops 1 y en Black Ops 3. Las dos. Que ambas tienen su dificultad, ¿no? Black Ops 1 es porque la mayoría de armas son asquerosas en ese juego. Y en Black Ops 3 es porque cuando regresas del Pack-a-Punch te esperan los zombies ahí. Yo como soy un desesperado no me podía ir con calma. Fuck. Fuck. Loco, ¿por qué no me da power-ups? No me da nada, ¿por qué? ¿Por qué? Quiero mejorar esta vaina de una vez. Ya empiezo a mejorar las de la pared, ¿listo? Sorteo un calcetín tuyo. A la que le pasa a Godoy, güey. Godoy. Godoy, ¿qué pasa contigo, men? ¿Estás demente o qué? ¿Estás tostado, Godoy, o qué? Fuck. Quiero mi carpintero. Quiero mi pinche carpintero. Me voy, que me van a tronar, weón. Me van a tronar aquí como un imbécil. Dos babes. Ay, Dios mío, gente. ¿Y ahora qué hacemos aquí? Esto está imposible. Para octubre es especial de Halloween. ¿Pero qué sería el especial de Halloween? Zombies todos los otros del año, igual, ¿eh? Es increíble que yo... Gracias de verdad, gente. Porque cuando me pongo a pensar que yo... En 2019 sigo subiendo zombies todos los días. Y lo apoyan, wow, ¿eh? Gracias, ¿eh? No me tuve que cambiar Fortnite ni nada, ni Apex. Gracias. Infinitas gracias, gente. Muy amables. Pero no sé qué especial podremos hacer en Halloween. ¿Sabes? Como dice Zidane. No. Díganle que no. Díganle que no. Ay, Dios. Ya va, un momento. Vamos a dar una vuelta, será. Yo en mi vida solamente fui a pedir dulces 2 veces. Y una terminó mal. No sexual, pero terminó mal. Loco, no puede ser. No te puedo creer que no me va a dar Max Ammo, weón. No lo puedo creer. Wow. Qué culero. Eres un culero, juego. No puedo creerlo. Ok. Señoras y señores. Ok, completas todas las armas de caja. Wow.
Wow, bueno, calmado. Vamos a pasar de ronda con estas, ¿ok? Casi me truenan, señores. Casi me truenan. Madre de Dios. Qué vergüenza hubiera sido eso. Qué vergüenza. A ver, gente, me falta M14, Olimpia, MP5, más nada. M14, Olimpia, MP5, más nada, eso es todo. O sea, necesito como 17.000, 18.000 puntos, más o menos. Y deja 3 zombies. Y listo. Nos vamos para el quinto diablo. Yo creo que en esta ronda me tiene que dar máximo. Debería. Debería, pero uno nunca sabe con este juego de verga. LOL. LOL. LOL, 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 LOL. Bien. Ni un tiro pegué. O sea, que como 2.000 puntos y maté como a 2 zombies. Hola, Natanael, ¿cómo te ha ido, bro? ¿Qué pedo? Obviamente te recuerdo porque no todo el mundo se llama así. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué cuenta, bro? ¿Cómo lo trata la vida? ¿Cuánto llevamos de directo? Me interesa saber el tiempo. Verga, no pude. Quería completarlo en menos de 2 horas, weón. Era buen tiempo, ¿eh? Pero no, no voy a poder. No voy a poder porque es que la ronda va a tardar que jode todavía. Shit. Fuck. ¡Ah! ¡Corre! ¡Adelante! ¡Pero déjame un maxamo, mierda! ¡Déjame un maxamo! ¡Haz mi vida un poquito más sencilla, juego! Hola, llegó con un elegante retraso. ¡Hola, Tamer! ¡Muy bien! ¡Qué pedo! Nos faltan 3 armas y las 3 son de pared. ¿Cómo la ves? Ya tenemos la Mark II desde hace rato. Todo salió fino filipino. Creo que ha sido el más fluido hasta ahora, ¿eh? ¿Qué he hecho? Siento contento con el resultado por ahora, aunque casi me violan, ¿eh? Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Cuidado que te matan. Uf, buenísima. Ok. Bien. Tengo ganas de lanzar los monos a la verga y comprar la MP5 y mejorarla ya. Corre, corre, corre. La compramos, sí, la compramos. Culero, men. No sea culero, no se ponga ahí, men. Ahí estamos. Fino. Esas 2 pistolitas eran mi único motivo en Black Ops 2. ¿En serio? ¿Te gustaban? Pero, por ejemplo, ¿qué tan buenas son contra los Panzers? Las Pfizer. Creo que son de papel, ¿no? Me parece. Corre, corre, corre. Bien. ¿Cuántas veces te has caído en esta partida? No, no me he caído. No me he caído, pero no digamos nada porque, en fin. Todo puede pasar, men. Todo puede pasar. Gracias. Gracias. Ok, fino. Bien, MP5, consigamos una sola kill. Tenemos 1586, que no se va a ver por eso. Ah, ya está, ya está. Excelente. MP5 completada. Falta la M14 y la Olimpia. Ay, Dios, ay, Dios. Ay, ay, ay. Tengo miedo, estoy emocionado. Estoy emocionado. La gloria. La gloria está a nada. ¿Se podrá? Claro que se podrá. Ahí tenemos un verguero de puntos. Tu nepe is big. Ay, ay, ay. ¿Pero por qué preguntas eso? ¿Por qué preguntas esa vaina, grosero? Cuando tú dices esa cosa, Dios se arrecha después. No preguntes eso, eso es pecado. Aprovecho de decirles que si alguien es nuevo, no olvides suscribirse a este canal porque todos los santos días, todos, subimos zombies. Mañana hay custom map, toda verga ahí. ¿Y esta mantequilla? Señores, ¿y esta mantequilla qué es? Que alguien me lo cuente porque yo no sé. ¡Corre, corre, perra! ¿Neta siguen saliendo, güey? Fuck. Pues sí, siguen saliendo los desgraciados estos. Señores, M14 completada. ¡Ay, ay, ay! ¡Falta nada más la Olimpia! Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, se viene la Olimpia. Terminamos con la mejor arma del juego, ¿sí o no? Tampoco no. Tampoco no, chat. Ya va, vamos a matar bien porque no hay ese que digan, no, gaming, no mataste con la M14, espere. Ahí está, ahora sí. Kill confirm. Bonito por acá. Bien. La compramos rápidamente. Se viene. Otro bonito por allá. Ay, ay. Ok, pensé que iba a caer en el fuego. Ay, Dios.
Vamos, vamos. Y el último monito lo voy a lanzar aquí. No me interesa nada ya. Me la pela todo. Señoras y señores, muchísimas, muchísimas gracias por haberme acompañado en este que... Ya va, esperen, ¿cuánto tiempo llevamos? ¡A la verga, rápido! ¡Vamos! ¡No! A ver, a ver. 1623. Completado el reto del Pacaponcha en menos de 2 horas en el mapa de pueblo. G, quiero ver los GG en el chat. G fucking G, boys. Probablemente el más fluido que he hecho. 0 abatidos, a la verga. Buena. Buena. Buena, boys. G fucking G, boys. 1000 likes. Wow. Muchísimas gracias a todos por los likes, eh. De verdad. Muchísimas gracias. Reto del Pacapunch completado. Bueno, creo yo. A ver. Sí. Completado, chavales. Completado. Excelente. De hecho, tuvimos mucha suerte, ¿eh? O sea, la Mark II creo que fue la diferencia. Porque es el arma que se hacía esquiva en las otras partidas. Gracias por haber acompañado, gente. Gracias por los likes. Gracias a todo el mundo que donó. Jonathan, ¿qué te pasa? Esas preguntas todas raras, pues. Si son nuevos, no olviden suscribirse porque mañana voy a subir un nuevo custom map que es de una ventana y es una locura. Y bueno, tengo un montón de customs en este canal. Nos vemos. Cuídense, señores. Nos vemos. Bye, bye. Descansen. Gracias, ¿eh? Gracias por el apoyo, como siempre. Como siempre. Nos vemos. Bye, bye. Descansen. Voy a comerme la pizza fría del diablo. ¿Sabe qué tal? ¡Ojo! Donación de el señor Miguel Ángel Reyes. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Vamos a que salga tu donación, bro. Eres muy amable, bro. Gracias. Cuídate, gaming, y provecho. Sí, voy a comer ahorita. Vamos a ver si sale la donación de Miguel Ángel. ¿No quiere salir? Hola, ¿por qué no sale? Tero, totero, tero. ¡Cuidado con la luz! ¡Cuidado con la luz! Ahora sí, me despido. Adiós. Descansen.